Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el juego Oscuridad y Llama, Enemigo en Reflejo. Este juego es el Darkness and Flame 4. Vamos a poner jugar. En este video vamos a jugar la aventura principal. Vamos a aceptar para empezar. Bueno, vemos un bosque. Claro, el dirigible con el que se fueron volando cuando terminó el 3. Le debo mucho a Rey. Gracias a él pude recuperar mis poderes mágicos. Pero si Farador no hubiera llegado a tiempo para recogernos en su barco volador, no hubiéramos podido escapar. Nos hubiéramos quedado en el lado oscuro. Mira, Farador. Creo que es una parada de aterrizaje adecuada adelante. Bueno, Farador decide ir a aterrizar donde le indicaron. Está bajando con el dirigible o con el barco volador. Y hay todo, personas petrificadas. Raro. Hay como un espejo. Se acerca la chica y se ve distinta. Se ve como antes que empezara todo esto. Toca el espejo. Y la meten como en otro mundo. O en otra dimensión. Y despierta y ya se encuentra como se vio en el espejo. Estoy en mi habitación. ¿Y Rey? ¿Farador? ¿Era solo un sueño? Vamos a tener que ver a ver qué pasa. Encontramos una cinta debajo de estos almohadones. Acá no vemos nada. Un afiche. Acá dice faltan 4 esferas. Vemos que acá hay 4 círculos vacíos. A ver qué hay por acá. Una horquilla. La caja está cerrada. Me pregunto, ¿cómo puedo abrirla? A ver qué hay por acá. Dice, necesito algo para sacar la llave. Lo que vamos a hacer, vamos a poner el afiche por debajo de la puerta para hacer caer la llave. Y con la horquilla la vamos a empujar. Ahí está. Y así nos traemos la llave, que está rota. Ponemos esto acá, esto ahí. Lo cerramos. Y con la cinta lo vamos a atar y así conseguimos una llave sana, una llave funcional. Antes de irnos vamos a revisar por acá a ver si nos falta algo más, pero parecería ser que ya está. Así que vamos a meter la llave y abrimos esta puerta. A ver qué nos encontramos. ¿Hay alguien aquí? Se ve que no. Cerrado, necesito una llave. Vemos que la llave tiene forma como de un pájaro. A ver qué hay acá. Dice, parece un rompecabezas, pero creo que falta algo para activarlo. Ya veremos después. Acá hay un gato. Extraño, el gato no pareció reconocerme. Vemos que tiene una de estas bolas que necesitamos conseguir para el otro cuarto. Acá hay unos fósforos. Unas pinzas. Y se corrió eso que estaba ahí y pudimos abrir la puerta. Está todo apagado. Dice, está oscuro. Necesito reemplazar el cristal roto. Bien. Vamos a ver qué más hay por acá.
Tenemos que encontrar unos elementos. Tornillos, pliegue de papel, tapón de botella, bueno, varias cosas. Bueno, y conseguimos el tapón de botella. La llave esta, creo que abre esto. Conseguimos pedales. Hay una navaja. No sé qué tendremos que cortar. Ya veremos. No tengo idea de qué es esto. Cocido. A ver si nos pide un botón. No. Tenemos que encontrar. ¿Esto qué son? Horquillas. Ya estaba. Pluma de tinta. Eso creo que lo había visto. Acá está. Clip de papel está. Tornillo ya está. Gancho de seguridad. El gancho de seguridad lo había visto acá. Acá en Argentina le decimos alfiler de gancho. Bueno, pulsera, sí, acá está. Botón. Ahora sí, botón. Cosido. Creo que el botón lo cortamos con la navaja. Perfecto. Cable, resorte, reloj de bolsillo, resorte. Bien. Reloj de bolsillo, ganchos, pluma de tinta. Necesito una herramienta para aflojar la tuerca. Le damos con esto. Y tenemos tuerca. Bombilla, ganchos, pluma de tinta. La bombilla la conseguimos. El reloj de bolsillo también. Ganchos, pluma de tinta y cable. Gancho ya está. Para mí la pluma de tinta es esto que está acá, pero bueno, no. Me marca como que no, o no me lo toma. Y cable, cable ahí está. Me falta solamente... Ahí está, pluma de tinta. Bueno, juego de partes. ¿Qué serán estas partes? Ah, tenemos que armar algo. Ponemos eso ahí. Acá tenemos que poner la tuerca. Después va esto, que es como una tapa. El reloj. El botón. Los ganchos. ¿Qué más? Los dedales. El clip para papel. No, el alfiler. El clip de papel. Esto lo vamos a atar con el cable. Las horquillas. No sé qué es lo que estamos haciendo. Le ponemos los clavos. Estamos haciendo como un bicho. La pulsera y la pluma. Tenemos una abeja. Una abeja extraña, pero bueno, abeja al fin. Esto lo vamos a usar acá. Bueno, a ver qué tenemos que hacer. Dice, presione las fichas para colocarlas en las celdas con símbolos coincidentes. La ficha se moverá en la dirección de una flecha. Mueva la ficha en la celda con un engranaje para cambiar su dirección si es necesario. Bueno, tenemos que poner la mariposa acá, la mosca acá y la abeja acá. Me parece que me equivoqué con la mariposa, pero vamos a reiniciar. Bueno, a ver qué hago. Vamos a hacer subir esto ahí. Voy a hacer pasar a esto. Acá no, pero esto tendría que dar vuelta. No, lo hice mal. No, me equivoqué de vuelta. A ver cómo tengo que hacer. Ya sé.
Vamos a hacer así. Bien. Porque esto, con este rodillo, ya le enganché la, como es. Bien. Bueno, después de un par de intentos lo pudimos hacer, fue relativamente fácil. Bien, a ver qué hay de acá adentro, un cristal, perfecto, que nos va a servir para venir acá. Ponemos el cristal, se va a iluminar el pasillo y se abre una puerta detrás. Y acá hay una señora, una chica. Mamá, ¿eres tú? ¿Pero cómo es esto posible? Desapareciste hace años. ¿A dónde habría ido? Estuve contigo todo este tiempo, querida. ¿Cómo te sientes, Alice? Te golpeaste la cabeza tan fuerte. Mi corazón se detuvo cuando te caíste de ese caballo. Apenas recuerdo nada. Y luego ese sueño. Estuviste inconsciente durante 2 días. Estaba tan preocupada, querida. Pero el médico advirtió que después de que te despiertes puedes tener problemas de memoria. Mamá, tuve un sueño y se sintió tan real. Siento que todavía estoy allí con mis amigos, escapando de las fuerzas oscuras. En mi sueño encontré una caja donde descubrí una piedra extraña. La piedra me dio el poder del fuego. Pero al obtener ese poder mágico, también fui perseguido por la desgracia y el peligro. Mi padre, algunos desconocidos armados irrumpieron en nuestra casa y lo mataron. Llorando, corrí a buscar a tu hermano, tío Colin. Él me ayudó. Juntos luchamos contra la oscuridad y sus soldados, hasta que cayó bajo el hechizo de las fuerzas oscuras. Lo último que recuerdo es como yo, junto con mis nuevos amigos Rey y Farador, escapé del lado oscuro. Bien. Alice, querida, solo fue un sueño. Tu padre se fue hace mucho tiempo, es verdad. Pero no fue asesinado. Un día él simplemente desapareció. Pero eras demasiado joven para recordarlo. No te puedes imaginar lo real que fue ese sueño. ¿Por qué no me cuentas toda la historia mientras vamos en camino? Aquí está la llave de la puerta principal. Prepara el caballo y yo empacaré las cosas necesarias. Bien, tenemos la llave de la puerta principal. Tenemos que equipar el caballo. Parece que faltan algunas piezas del rompecabezas. Vamos a tener que hacer algo seguro. Pero bueno, ya volveremos. Hay algo dentro. ¿Qué usa para sacarlo? Quizás con la pinza. Sí, perfecto. Una pista que me marca 3 y una nota musical. La ventana está atascada. Necesito algo para abrirla. ¿Será con la pinza? No. Tomate no. Algo se puede calentar en la estufa, ya veremos. Bueno, vamos a volver por donde vinimos, porque tenemos la llave de la puerta principal. La llave parece encajar, pero la cerradura no se abre. Parece que está dañada y es posible que tenga que desmontarla para descubrir qué pasa. Ah, pero se puede desmontar fácil. Bien, creo que estos cuadrados se deben colocar en una posición determinada. Que no conocemos, por supuesto. Extraño, el gato no pareció reconocer, nosotros ya lo hemos visto. Lo que vamos a hacer es usar esta pista. Creo que era en el cuarto de la chica, acá. La caja está cerrada, ponemos una pista ahí y tenemos que tocar 3 notas como nos marca en el dibujo. 1, 2 y 3. Bueno, fue muy fácil. Conseguimos una pieza de rompecabezas, una pista y nada más. Pero bueno, con esta pista vamos a venir acá y lo que tenemos que hacer es poner esto así. Es bastante fácil. Lo ponemos así y ahí está, ya está. Bien, abrimos la puerta. Acá está el caballo. Dice, necesito obtener el collar del caballo para asegurar el caballo al carruaje. Tenemos un ladrillo, tenemos unos clavos y vemos que el caballo nos muestra el casco para que le pongamos una herradura. Vamos a tener que conseguir herraduras. Todavía hay que poner la brida.
tenemos que hacer varias cosas por lo que se ve. A ver qué hay acá. Le haremos una herradura. No recuerdo dónde está la llave, pero parece que no será difícil quitar la cerradura. A ver con el ladrillo. Bien. Forzamos la cerradura. Conseguimos. Hay algo en la resina. ¿En qué puedo recostarle? Tenemos un martillo. Acá hay un saco. Que no lo podemos agarrar. El collar para el caballo. Un rastrillo. El rastón se esconde en el barril. Bueno, tenemos varias cosas. Bien, ¿qué más? Bueno, acá está el caballo, pero por ahora lo vamos a dejar tranquilo. Hacia acá vemos que hay algo. Dice, el camino detrás de esta puerta lleva a la casa del tío Colin. Necesitaré una segunda manija para abrir la puerta. Acá conseguimos una segunda herradura. Y nada más por ahora. A ver qué hay por acá. Este camino conduce al bosque. Bueno, vamos a poner lo que tenemos, así vamos adelantando. El collar. Tomamos una herradura. Los clavos y con el martillo. Esta ya está. Acá hay otra, va la herradura, van los clavos y con el martillo le damos. Bien, las cerraduras ya están. Todavía tengo que poner la brida. Bueno, nos falta la brida, que no tenemos idea de dónde está. Acá no hay más nada. Me pregunto qué haremos con ese rastrillo. Este camino conduce al bosque. Bueno, vamos a ir para atrás. A ver si nos quedó algo por hacer. A ver. Acá hay algo. Dice, esto es una brida, pero está muy enredada entre las cuerdas. Bien. No se puede hacer nada con eso. Acá hay algo. Bueno, pero no sé nada. Voy a pedir una pista, porque estoy medio... acá hay una puertita que no... La manija está rota. Necesitaré algo para jugar de pestillo a través de la ranura. A ver, con la pinza, perfecto. Bueno, a ver qué tenemos. Una espátula. Un cucharón. Bien. Hay una ventana por acá. Acá, si no me equivoco. No, esto no. Vamos a entrar a la cocina. Acá. Esta ventana creo que la abrimos con la espátula. Perfecto. Conseguimos una cuchara y una esfera de vidrio. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Es difícil llegar a la cabeza. Se tiene que buscar algo para subirnos ahí. Bueno, pero por ahora no mucho más. Creo que venimos acá y con el... Necesito raspar la resina con algo afilado. Hicimos el caso ahí. Con la cuchara no va a ser. Así que voy a tener que pedir otra pista más, porque estoy medio perdido. Acá no hicimos nada. Con el rastrillo nos traemos esto. Y a ver qué surge. Una pieza de rompecabezas. Tenemos dos de dos. Esta es la misma caja en la que encontré la piedra de fuego. Bueno, recuerda lo que pasó en el Darkness and Flame 1. Todavía no puedo creer que haya sido solo un sueño.
La caja está vacía y vemos que de atrás la madre nos viene a buscar. Recordar más tarde, a ver qué nos dice. Me alegra que te hayas recuperado, pero ya no estamos seguras aquí en esta casa. Se habla mucho en el poblado sobre las desapariciones repentinas de 5 personas. Parece que un escuadrón de soldados serpiente ha venido una vez más a nuestras tierras. No se atreverían a aparecer en el pueblo, pero aislados como estamos al borde del bosque, podemos esperar problemas. Creo que deberíamos escondernos por un tiempo. Mamá, podemos correr y escondernos, pero ¿qué pasa con el tío Cole? Su casa está en la misma situación que la nuestra. Me sorprende que incluso te recuerdes de él. Tu tío se mudó al pueblo de Cliff hace muchos años y desafortunadamente no hemos estado en contacto desde entonces. Bien. Bueno, la casa de mi tío no está lejos. Me acercaré y comprobaré si hay alguien por si acaso. Bien. Venimos acá. No podemos pasar porque nos falta algo. Nos tenemos que conseguir algo afilado. Nos está faltando la brida. Está acá arriba, pero no tenemos cómo agarrarlo. Esto no sé para qué sirve. ¿Ya que va acá? Sí, perfecto. Bueno, a ver qué hay que hacer. Mueve las fichas en el campo para liberar las rojas de los bloques azules que las sostienen. Luego conéctelos para que los extremos de la línea dentro de ellos se unan. Ah, puedo mover esto. Es relativamente fácil. Cancherí, dije que era fácil, pero se me complicó. Bueno, igual no es para tanto. Bueno, ese ya está. Ahora me queda liberar este. Bien, ahora los tengo que conectar. Ya está, facilísimo. Bien, y conseguimos un cuchillo. ¿Qué vamos a hacer con este cuchillo? Vamos a venir acá y vamos a raspar esto. Bien, tenemos un cucharón lleno de resina. Así que con esto vamos a ir a la cocina. Venimos por acá. Ponemos el cucharón y vamos a encender el... Ahí está. No sé por qué no se prende. Bueno, no sé qué pasa. Debería encender acá. Vamos a pedir una pista a ver qué. Y es acá, claro. No sé dónde. Ah. Esta tiene que ser. Ah, ahora sí. Se ve que había que tocar, hacer una combinación. Lo que pasa es que no explicaba nada. Bien, a ver qué tenemos. Un medallón. Este medallón no tengo idea de dónde va, pero vamos a ir a la habitación de la chica y seguramente encontremos acá donde lo tenemos que poner. No. Es difícil llegar a la cabeza. Tenemos que buscar la manera de subir ahí y acá. Voy a pedir una pista más. Y sí, pero acá estoy, pero...
¿Y cómo hago? Ah, claro, con el cuchillo. Ahí está. Cortamos la brida, vamos a venir a ponérsela al caballo. Ya estaría listo. Bueno, no sé qué pasa, porque nosotros miramos, acá hay algo, pero el caballo como que lo está tapando. Ah, claro, había que poner la otra. Bien, y ahí se mueve el caballo. Bueno, vamos a ver qué hay acá. Esa es mi mochila. Para abrirla necesitaré mi medallón. Justo lo tenemos. Ahí está. Tenemos un cuaderno. Este es mi diario. Grabé todo lo que me pasó en él, pero las páginas están en blanco. Todo muy raro. Tenemos una manija de puerta que creo que va acá. Exactamente. Bien. A ver qué tenemos que hacer. Acá nos va a decir, dice, transfiera las fichas azules a los puntos azules resaltados. Mueve las fichas rojas para bloquear las direcciones. Ten en cuenta que las fichas se moverán en ambos campos al mismo tiempo si no están en el punto muerto. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Bueno, este ya está. Ya lo podría mandar para abajo. Ok, ya lo tenemos acá. Y como con este tengo que bajar, ya está. Bueno, lo hicimos. Bien, se abre esta puerta. Vemos que la chica va a la casa del tío Colin. This is the place. Este es el lugar. Doesn't look like anyone's living here. No parece que haya nadie viviendo aquí. Bueno, recuerda al tío y todo lo que hicieron. Why are my memories so vivid? ¿Por qué mis recuerdos son tan vívidos? No, it couldn't have no, just been no a podría dream. Haber sido solo un sueño. Bueno, ahí se dio cuenta que la madre le mintió, se cae la escalera, abre la puerta y ve que hay una chica. Oye, ¿quién está ahí? Espera. La chica se lastima. Alice la va a buscar. Espera, no huyas. Quizás podrías ayudarme. ¿Puedes decirme dónde está mi tío? Parece que su casa fue abandonada hace mucho tiempo. ¿Tú quién? Mi nombre es Camila y esta casa perteneció a mi padre. Son primos, entonces. Al menos eso fue lo que me dijeron, pero desde que tengo memoria he vivido aquí sola. ¿Tu padre? No entiendo. Me llamo Alice. Mi madre me dijo que el tío Colin se mudó a la ciudad de Cliff y nunca regresó. Aquí no es seguro, Camila, ven conmigo. Hay un escuadrón criminal que opera en el área. Cualquiera que viva lejos del pueblo está en peligro. Ok, primero necesito los manuscritos de mi padre. Están almacenados en una caja de música, tiene un compartimiento secreto. Dice, después de... Necesito encontrar un registro del tío y volver a casa con mamá. Camila tampoco debería quedarse aquí. Bien, tenemos que buscar una caja de música.
ver qué hay acá. Bueno, nada. Dice, debemos abrir compartimiento secreto. Vamos a intentar cortarlo con el cuchillo. Sí, perfecto. Bien, el cuchillo quedó sin filo. Conseguimos lubricante. Y nada más. Tenemos una estatua de oso. Falta la palanca de la caja de música. Un gancho. Bueno, este oso va acá, pero me falta otro. No, creo que no hay más nada acá, así que volvemos para atrás. A ver, acá hay una puerta. Está oxidado, imposible mover el cerrojo. Para eso vamos a usar el lubricante. Bien. Conseguimos una azada, un esquí. Creo que hay una especie de cerradura de combinación, aunque no sé cómo abrirla. Bueno, después veremos. Acá hay arcilla. Hay algún tipo de objeto dentro. Necesito algo largo para sacarlo. A ver con el esquí. Perfecto. Una ratonera. Acá hay algo, está muy alto, no puedo alcanzarlo con mis manos. Usamos el gancho y conseguimos un paquete amarrado. Conseguimos la estatuilla de oso y un trapo que nos queda, que era lo que envolvía a la estatuilla de oso. Entramos nuevamente a la casa porque acá se puede poner la segunda estatuilla de oso. Se abre esto y tenemos un quitamanchas y nada más. Acá nos falta algo. Bueno, no sé muy bien qué hacer, así que vamos a mirar por fuera a ver si hay algo ahí, es donde ya estábamos. Bueno, acá no tenemos ni idea. Acá hay algo. Dice, esta suciedad no es fácil de eliminar. Tal vez debería probar con alguna sustancia limpiadora. Justo tenemos el quitamanchas. Y usamos el trapo. Limpiamos ahí. Y a ver qué dice. Hay una muesca en forma de un símbolo inusual. Debo recordarlo. Creo que tomamos la impresión con la arcilla. Tenemos un molde. Y acá conseguimos una palanca. Venimos dentro y acá colocamos esta palanca. Le damos a la manivela y a ver qué pasa. A ver qué nos dice. Dice, gire los rodillos para que cada uno de ellos tenga una forma correspondiente a la llave. Bien. Acá la llave la podemos levantar. Perfecto, tenemos que buscar la forma. Es bastante fácil. Esta ya está. Bien, la segunda. Ahí va. Perfecto. La tercera también es sencilla. Va queriendo. Bien, lo hicimos fácilmente. Se abre esto y tenemos. Aquí están los papeles de papá. Mira, Alice, tantos documentos y registros. Podemos llevarlos con nosotros. Ahora tenemos que irnos. Conseguimos una llave que no tenemos ni idea de qué abre. Pero bueno, dijo que tenemos que irnos, así que nos vamos a ir. Bueno, vemos que van caminando por el campo juntas. Se escuchó un grito.
Pues mira eso, esa es una luchadora. Ah, se agarraron a la madre. Se la llevan en el caballo. Vemos que las chicas van corriendo. Y se la llevan los soldados. Se llevan secuestrada a la madre. Bueno, vemos que van. Corren agitadas. Those two kidnapped my mother. Esos dos secuestraron a mi madre. Sorry, Camilla, but lo I'm siento, Camila, pero voy tras ellos. Wait, espera, voy contigo. Bueno, tenemos que ir a buscar a la madre. Primero vamos a poner acá la ratonera. Y necesito traer el ratón con él. Claramente, tenemos que traer el ratón. Ya veremos con qué. Bueno, unimos para atrás. Me gustaría saber qué abre esta llave. A ver si abre algo acá. Bueno, de acá evidentemente no. Así que volvemos para atrás. Y acá tampoco, el gato este no nos da bolilla. Está difícil de llegar, a ver el cuarto de la chica. ¿Abrí algo cerrado? Bueno, acá había algo y ya me acordé. Acá tenemos una escalera. Con mi escalera subimos acá y usamos la cuchara para sacar esa bola. Ya tenemos dos de cuatro. Vamos a pedir una pista. Estoy medio perdido. Y una pista más, ahí tenemos que venir acá. ¿Qué podemos hacer acá? Ah, acá hay grado. Lo ponemos ahí. Con esto traemos al ratón. Y tenemos el ratón en la ratonera. Y el ratón lo vamos a usar para sacar al gato. Lo ponemos ahí, el gato vemos que se va y nos deja agarrar la esfera de vidrio. Tenemos 3 de 4, nos está faltando una. Bueno, y ahora voy a pedir nuevamente una pista porque no tengo idea de dónde tengo que ir. Acá no he venido nunca. Bueno, dudo que este tablero sea bueno. Por acá dice, repara el puente para hacer esto, reunir 10 tablas de madera en el bosque. Acá conseguimos uno. Vamos para atrás, tenemos 2. 3. Cuatro. De 10, nos falta un montón. No puedo arrancarlo con las manos. Tal vez debería intentar con algo, a ver si hay algo acá. Bueno, con la herradura, rarísimo, pero bueno. Bien. Seis de 10. Venimos por acá. 7. Casi con sinceridad debo regresar. Venimos por acá. Necesito algo con que desenterrar. Ahí está. 8 de 10. Casi con sinceridad debo regresar. Acá hay un solo camino posible, así que volvemos para atrás. Por acá nos fuimos. Sí, vinimos. Quizás no vinimos por acá. Claro, por acá no hemos venido. A ver qué hacemos con este palo. Bueno, 9 de 10. Callejón sin salida, tengo que regresar.
Está muy alto, no puedo alcanzarlo. Para eso es que está este palo acá. Bien, ya tenemos las 10 tablas. Así que volvemos para atrás. Y el puente creo que estaba acá. Bien, ya podemos cruzar. Avanzamos por acá y hay un señor. A ver qué nos dice. ¿Estás bien? No estoy seguro, no puedo mover mi brazo. ¿Qué pasó? Me dirigí a la ciudad de Cliff, la gran feria anual comienza en 2 días. Y de repente dos jinetes literalmente saltaron sobre mí. Bueno, para evitar una colisión tuve que girar a la derecha. Pero el espacio en este estrecho camino forestal era demasiado pequeño. Solo había dos de ellos, secuestraron a mi madre. No, uno de ellos tenía una mujer atada a su caballo. Por favor, ayúdanos a alcanzarlo. Los ayudaría, chicas, pero miren, el auto no está operativo. Tendría que volver a poner la rueda en su lugar y no puedo mover mi brazo. Tal vez tú puedas hacerlo. Bien, tenemos una llave inglesa. La rueda solo se puede unir cuando el carro esté levantado. Lo tenemos que ayudar a conseguir. No puedo hacerlo con este brazo inútil. Tenemos que ayudar al señor a reparar el auto. My mother and I have lived alone for a long time. Mi madre y yo hemos vivido solas por mucho tiempo. Siempre podía hacer el trabajo de un hombre cuando lo necesitaba. Bien. Creo que podíamos tener la herramienta adecuada para el carro. Bien. Necesitamos levantar el auto. Vamos a volver para atrás porque tenemos las 4 esferas de vidrio. Que van acá. Ponemos ahí, a ver qué nos dice. Dice, dirige los rayos desde la ventana a través de las esferas hacia las imágenes. El símbolo dentro de la esfera debe coincidir con el símbolo oculto en la imagen opuesta. Haz clic en las esferas para cambiar el símbolo adentro y haz clic en la fijación para... Claro, con la fijación las podemos mover. Claro, lo que pasa es que no tiene todas las imágenes, tiene algunas. Estrella, acá hay una estrella, así que probablemente vaya acá. Está raro esto. Bueno, a ver qué pasa acá. Corazón. Mariposa, hoja, corona, abeja, flor. Esa quedó fija. Diamante. Para mí estaba como corresponde. Bueno, es difícil este juego, es raro. Hay una corona, así que vamos a buscar la que tiene la corona. Ahí se marcó. La estrella se ve que no va ahí. Acá hay una luna, así que había una que tenía una luna. La hoja está bien, la corona la saqué sin querer. Bien, vemos que esas dos están bien. Ahora, tengo que buscar la de la luna. Bien. Ya está. Bueno, a ver. Dice, debo recordar estas fotos. Tengo corona con flor. Bueno, corona, luna, hoja,
Diamante y flor roja. Eso tiene algo que ver con no sé si no era acá. Sí. A ver qué me dice. Seleccione los símbolos específicos moviendo las palancas a la derecha. ¿Ya has visto la combinación correcta de esferas cerca de la ventana? Claro. Tengo que elegir, claro, los que corresponden de cada lado. Hoja y acá era el diamante. Y por último era la flor roja. Listo, ya lo hicimos. Bien, conseguimos un gato. Perfecto. Esto era para... No era por acá, sino por acá. Esto era para levantar el auto. Bien, ahora tenemos que conseguir la rueda, que falta. La rueda debe estar bien sujeta, pero no la tenemos la rueda. Acá hay un barco en botella. Y si hay algo en el barco, se puede usar para abrir la botella. Sabemos. Por extraño que parezca, el camino se cubrió de espesos arbustos tan pronto como pasaron los jinetes. Parece que hay magia involucrada. ¿De que los corro con esto? No. Que aparece ahí algo, es poco probable que esta pieza sea alguna utilidad, pero no. Dice, las rocas pueden ser resbaladizas. Deberíamos poner algo encima de ellas para cruzarlas. Ponemos la tabla. Perfecto, podemos cruzar hacia acá. A ver, tenemos que conseguir cosas. Una llave, acá hay un reloj. Dice, este palo es suficientemente largo, tal vez podamos usarlo para sacar la caja del agua. Si tan solo hubiera algo como un gancho para sujetar. Tenemos que buscar algo como un gancho. Hay demasiadas moscas aquí, como deshacernos de ellas. Tenemos que buscar algo para deshacernos de las moscas. Bien, tenemos un vidrio con el cual vamos a cortar esta soga. Conseguimos lata de aceite y lengüeta de gaseosa. Yo tengo la llave y puedo abrir acá. A ver qué hay acá adentro. La llave no gira, el mecanismo de bloqueo parece estar bastante oxidado. Justo tenemos un aceite. Ahí está. Conseguimos una percha, un trapo, una lupa. Suficiente. Vamos a poner el gancho acá. Tenemos el gancho. Con esto nos vamos a traer algo que tiene que haber por acá. El tronco está demasiado lejos. Con el gancho lo traemos. Bien, necesitamos algo para desenroscar los tornillos. Creo que para eso vamos a usar la lengüeta de gaseosa. No puedo separar estas ramas. Quizás podemos cortarlos con algo afilado. No tenemos nada aquí. Creo que es esto. Este artículo no se puede usar aquí. Vamos a tener que hacer fuego de alguna manera, porque acá veo que hay como un arbusto o algo. Vamos a mirar bien. Ahí. Bueno, ponemos esto acá debajo. ¿Cómo era que hacía acá? A ver, déjenme pensar. Bueno, pusimos el pasto ahí. Ahora ponemos la lupa. La lente está muy sucia, la limpiamos con el trapo. Ahora sí, con el poder de la lupa y los rayos solares hicimos fuego y el humo hace que se vayan los bichos. Está alojado firmemente. Quizás podamos intentar derribarlo con una piedra. Justo hay una piedra acá.
Bien, tenemos esta red y con esto tenemos que cortar las maderas que envuelven a la rueda. Ya tenemos rueda, venimos acá, colocamos la rueda, usamos la llave, bien, ajustamos todos los tornillos y parecería ser que el auto ya estaría operativo. Bueno, ahora tenemos que cortar las malezas, pero no tenemos con qué, así que vamos a seguir buscando. Acá hay algo, necesitamos una llave, justo tenemos una llave, así que abrimos esto y conseguimos casualmente lo que necesitábamos, que era una tijera de jardinería. Esto por ahora no, usamos las tijeras para podar acá y a ver qué tenemos que hacer. Dice, al hacer clic en la celda al lado de las tijeras, eliges la dirección en la que desea cortar los arbustos. Córtalos todos de esta manera. Está complicado, porque yo con esto tengo que... Yo si marco acá veo que ya lo divido en dos, entonces yo ya todos no los voy a poder cortar. Vamos a poder reiniciar. Tengo que buscar la manera de ir de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Vamos a venir por acá, ahí. Por ahora venimos bien. Bueno, tengo que hacerlo con cuidado para no hacer lío. Parece que venimos bien. Vení para acá, ahí. Bien, lo hicimos. Perfecto. Bueno, vemos que avanza el vehículo, el auto. Va por el desierto. Que nos dice. Lo siento, pero no puedo seguirte más. En este estado soy de poca utilidad. Haré una parada para descansar aquí. Trataré de cuidar mi brazo. Necesita algo de tiempo para descansar y repararse. Bien, creo que los jinetes galoparon hacia arriba. En la parte superior parece que hay algún tipo de edificio. Muy bien. A ver qué conseguimos. Una piedra de amolar. Será de afilar. Con esto afilamos este cuchillo que teníamos. Muy bien, ya tenemos un cuchillo afilado. Cerrado y parece requerir una clave especial, una llave. Vemos que tiene un contorno, una forma. A ver qué hay acá. Podemos hacer fuego aquí, pero sería bueno agregar un poco de hierba seca u hojas. Vamos a agregar hierba seca a hojas. Erizo, ¿cómo podemos atraerlo? Bien. Hojas secas, tijeras, símbolo familiar. Acá va a ir esto, de molde. Dice, la arcilla es muy blanda, necesita ser secada. Bueno. Tierra sólida aquí. Parece que hay algo en eso. Hay que buscar algo para acabar. Ah, con la azada. Tenemos un sacacorchos que nos va a venir bárbaro para trabajar acá. Sacamos esto y
Necesito algo para sacar de la botella el objeto de metal. Y acá se me va a complicar porque no tengo nada. Pero bueno, no importa. Vamos a venir acá donde estaba el fuego. Ponemos las hojas secas. Encendemos con los fósforos. Bien, y ponemos para cocinar el molde de arcilla. Ahí está. Así se endurece. Se puso ya rojo. Necesitamos algo para sacarlo. Será que ahí está, con la madera esta. Bueno, tenemos un molde endurecido. Al erizo por ahora lo vamos a dejar acá tranquilo. Venimos acá, colocamos el molde y esto acciona un mecanismo. Esto empieza a funcionar, activamos las palancas y se mueve. Y nos trae acá, dice, sube a la montaña, si encuentras un obstáculo, encuentra algo que lo ayude a superarlo. Cuidado con las caídas de rocas. Bueno, venimos por acá. Tenemos que avanzar con cuidado. No puedo ir más lejos. Tengo que volver para atrás. Dejamos caer las rocas. Acá adelante creo que había una bifurcación. Sí. Bueno, vemos que caen estas rocas. Avanzamos. Como que hay algo acá. Es mejor no escalar estas rocas, pero rodearlas tampoco parece ser opción. Conseguimos un machete. Bueno, esto nos va a servir más atrás. Vamos a esperar a que caigan las rocas. Bien, y ahora nos vamos a mover. Volvemos hacia atrás. Echamos ruido de caída de rocas. Dejamos que pase con una avalancha. Y después avanzamos. Y acá esto lo vamos a cortar con el machete. Perfectamente. Y a ver qué hay acá. Y vamos por abajo. Parte del puente se ha derrumbado, no podemos seguir, no hay nada. Venimos por arriba, conseguimos una tabla. La tabla acá no nos sirve de mucho. Creo que la ponemos acá. Perfecto, podemos seguir avanzando por acá. Bueno. A ver qué encontramos acá. Dinamita. Y un señor muerto. Había un lugar que decía que no se podía rodear y no se podía subir. Así que vamos a ir ahí. Vamos a esperar la avalancha de roca para que no nos agarre. Esperamos también acá. Bueno, no pasa nada, así que hacemos uno para atrás. Acá hacemos otro para atrás. Ahí está, acaban acá rocas, así que esperamos. Bien, ahora vamos por el otro camino. Dejamos caer la roca y pasamos. Pasamos rápido. Y acá usamos la dinamita, casi me muero. Casi me agarran las rocas. Bueno, ya está, ya pasamos. A ver qué hay acá. Esta caja puede tener algo útil, pero está tapada. A ver qué hay acá. Conseguimos un saco. Y acá aparece este dial. Parece una especie de escondite y parece que le falta una pieza. Muy bien, le falta una pieza, así que vamos a tener que buscar. Necesitamos romper el hielo. A ver si con el cuchillo... Sí, perfecto. Ahí está. Conseguimos una jeringa y nada más. Bueno, eso es nada. Podemos avanzar por acá. ¡Oh! ¡Tantas serpientes! Camila, ¿qué hacemos? He vivido solo durante mucho tiempo y tuve que aprender mucho. Creo que sé cómo eliminarlos, pero tenemos que bajar y ver si mi idea funciona. Bien, tenemos que bajar, según nos dice.
Estas serpientes aterradoras pueden asustarse fácilmente con un erizo normal. Ah, tenemos que conseguir el erizo. A ver, acá hay un esqueleto, tenemos una lanza. ¿Cómo podemos quitar cuidadosamente el medallón? Seguramente con estas tijeras. Perfecto, tenemos un medallón. Bueno, claro, acá no podemos avanzar porque está en la serpiente. Vamos a tener que conseguir al erizo. El erizo estaba más atrás, por acá. A ver qué nos dice este señor. Oh, ¿estás de vuelta? No pudimos entrar al edificio. La entrada está llena de serpientes. Volvimos a bajar, ya que no pudimos encontrar nada en la parte superior que pudiera asustarlas. Pero en el pasado pasaba mucho tiempo en el bosque, buscando comida. Y noté que los erizos tienen un rasgo característico. En el otoño, cuando probaron una fruta fuertemente fermentada, se volvieron intrépidos. No le tenían miedo a ningún otro animal, ni siquiera a los humanos. Sabes, no muy lejos de aquí vi algún tipo de madriguera. Podemos ir a comprobarlo. Por la mañana caminé por el vecindario buscándolo para comer. Encontré algunos rosales silvestres y un manzano. Puedo compartir algunas manzanas con ustedes. Y nos da manzanas. Excelente, pero no necesitamos manzanas fermentadas, Camila, porque eso llevaría tiempo. Si pudiéramos encontrar algo de alcohol, no tendríamos que esperar. No, tenemos que conseguir alcohol. Vamos a mirar alrededor. Los soldados serpiente pueden tener un escondite aquí abajo. Acá está el erizo, pero para atraparlo necesitamos alcohol, nos acaba de decir. A ver qué hay acá. Bueno, acá es de donde venimos. Cerrado y parece requerir una clave especial, que justo es este medallón. Conseguimos un imán y un alador de uñas. El alador de uñas creo que lo vamos a usar acá para sacar estos clavos. Exactamente. Vamos a ver qué encontramos dentro de esta caja. Bueno, tenemos un minijuego. Pero acá vemos una botella, así que seguramente nos va a dar eso de premio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ubicar todas estas cosas. Tenemos un botón. Bueno, la zanahoria se la damos al conejo. Las uvas seguramente irán acá. Un timón. No, esto va acá. Bien. Y acá en el cráneo no hay nada. Señora, está en la mano, a ver la tiara. Le ponemos la tiara y el sable por ahí. Cuernos. Este artículo no se puede usar aquí. Parece que en el medio había una especie de pelota. Encontrar la especie de pelota para que va en el medio. Esto va acá. Acá hay que poner todas estas cositas rojas. Acá hay otra. El botón, no sé dónde va. Acá hay otra cosita roja. El botón por ahí va ahí, pero no sé, después. Acá van los cuernos. Bien, perfecto. Un pájaro. No, acá va el número. Ahí está, porque es como un dado. Tenemos un trébol. El señor lleva, parecería como que sostiene algo en la mano. El sable seguro se lo damos al soldado. Sí, perfecto. Que en la boca tenía una de estas pelotas. Me falta una sola. Bueno, tenemos un timón, un pájaro, un trébol y un botón. El botón me parece que va en la trompa. Ahí está. Bueno, el pájaro. Está como un barquito por acá en alguna parte, seguramente. Le
El pájaro creo que va ahí. No. El pájaro ahí. Bueno, tenemos que tener paciencia. Vamos a abrir un poco la pantalla, a ver si esto por ahí va acá. Perfecto. Me falta el timón nada más. A ver, la bolita roja va ahí. Bien, parece que en medio había una especie de pelota. O sea, tengo que buscar la pelota que va ahí en medio. ¿Será el ojo este? Sí, perfecto. Bien, se abre esto y acaba el timón. Bien, lo hicimos y conseguimos la botella de vino. Bueno, a ver cómo vamos a hacer. Abrimos la botella de vino, agarramos la jeringa. Ponemos, cargamos la jeringa con el vino y se la ponemos a las manzanas. Para que parezcan estar fermentadas. Bien, tenemos la manzana para el erizo. Volvemos atrás. Ponemos la manzana ahí. Y seguramente lo vamos a atrapar con el saco. Perfecto, tenemos al erizo. Así que ahora lo podemos soltar ahí donde están las serpientes. Para que las ahuyente. Bueno, vemos que nos muestra las serpientes reptando. Y claro, el erizo se escapan. Se van todas las serpientes. Y dejan al descubierto esta puerta. A ver qué tenemos acá. Hay unos barrotes. Y no me dice nada. Bueno. A ver, acá hay una palanca. La accionamos. Claro, y se levantan los barrotes y entonces venimos acá. Parece que aquí falta una parte. Bien. Vamos a tener que conseguir la parte que falta. Bueno, queda otra que volver hacia atrás. Volvemos nuevamente. No tenemos muchos más lugares a donde ir, porque acá para atrás no podemos ir. Así que seguramente sea en esta escena que hay algo que no estamos viendo. Ahí hay algo. Hay algo congelado en los carámbanos, pero está demasiado alto. Quizás con la lanza. Tenemos un código. 159. Bueno, esto acá no se puede usar. Necesito algo para sacar de la botella el objeto de metal. Así que bueno, nada. Esto acá dice, falta una pieza. Necesitamos una pieza acá. Que no tenemos idea dónde está. Vamos a pedir una pista. ¡Ah! Con el imán saco lo que está acá adentro. Ahí está. Y conseguimos una parte del mecanismo. Bien, esto lo colocamos acá. Y ahora sí. A ver qué nos dice. Girando la parte central del mecanismo, coloca las flechas en los números deseados. Primero vamos a colocar la última. Esta va ahí y está apuntando. Bueno, lo hice mal. Vamos a poner 9 ahí. Ahora tengo que volver con esta para ponerla en el 5. Bien, y ahora esta al 1.
No sé si lo hice bien. Será al revés. Bueno, mirá, la más externa en el 1. La del medio en el 5. Y la chiquita en el 9. A ver si así está bien. Era así. Bien. Y medio un chip triangular y nada más. El chip triangular es lo que falta acá. Bueno, a ver qué tenemos que hacer acá. Selecciona una ficha, salta sobre una vecina y aterriza en el lugar vacío. Mueve las fichas para que solo quede una en el campo. Claro, lo que tenemos que hacer es ir, ir saltándolas, de a una para ir sacándolas. Por ejemplo, hago así y se fue una. Vamos a ver qué otra vamos a usar. Ahí está. Solo tiene que quedar una. Me parece que esta primera vez lo hice mal. Pero porque me van a quedar dos. Bueno, vamos de vuelta. A ver. Ahora venimos bien. Creo que ya lo tengo. Bien, lo hicimos. Bueno. Entramos por acá, vemos que entran las dos chicas. Suben la escalera. Por favor, que alguien me ayude. Vemos que está la madre y la va a atacar un soldado. Le va a cortar la cabeza. Y la chica va suelta el pájaro, el ave fénix. Justo. Y la madre se ríe en forma macabra. Y es como que se va a transformar. Y se transformó en una especie de medusa. Y la chica ahora ya volvió a ser como era al principio. La medusa rompió el espejo. Acá estaba como atrapada en el espejo. Y vemos que salió. Y sin embargo, el presentimiento no me había engañado. Todo lo que me sucedió desde el momento en que desperté en mi habitación resultó ser una ilusión implantada en mí. Toda esta farsa fue planeada para que yo mismo cayera en esta trampa. Esa mujer que se regodeaba cuando aparecí. ¿Quién es ella? Rey y Farador se han convertido en estatuas de piedra. Bueno, tenemos que encontrar residentes locales. Esa flor brilla mágicamente. Nunca había visto algo así antes. Me pregunto si tiene propiedades especiales. Acá conseguimos unas piezas de rompecabezas y unas agarraderas. Dice, la nave de Farador tiene muchos escondites. Este anillo de sello probablemente abre uno de ellos. Necesito quitármelo con cuidado, pero ¿cómo? Seguramente conseguiremos algún lubricante o algo. Hay tantas personas petrificadas aquí. ¿Qué pasó aquí? Esta lupa puede ser útil. Necesito encontrar algo con que abrir el anillo. Estos pendientes activan diferentes mecanismos. La cadena es muy gruesa. Necesito encontrar algo con que abrirlo. Bien. Ya estuvimos. Bueno, vemos que está un barco. Esta es la nave de Farador. Conseguimos unos engranajes.
no está arrancando, tal vez algo esté dañado. La llave está atascada en el mecanismo del panel de control, no puedo quitarla. Bueno, ya veremos a qué corremos esta red. Conseguimos una cuerda. Acá ponemos las piezas de rompecabezas y a ver qué nos dice. Arme el rompecabezas moviendo las partes. Bueno, vamos a mover las partes. Vemos que hay como un fuego. Ya está, muy fácil. Bueno, un tamiz, una pista y nada más. La manguera está rota. Si envuelvo todo firmemente, el mecanismo comenzará a funcionar. Tenemos que tapar esto. Acá me está faltando algo, necesito una pista. Acá está. Falta un detalle. Bien. Bueno, volvemos para atrás. Acá conseguimos unos engranajes. Dice, esas no son solo piedras bonitas, también es un mecanismo que protege el escondite. Debo encontrar una pista de cómo abrirlo. Bueno, ya veremos cuando consigamos una pista. No parece que podamos hacer más nada acá por ahora, al menos. Ahí no podemos pasar. Bien, acá tenemos como un camino. Hay murciélagos espeluznantes en el bosque. Tengo miedo de ir allí. Bueno, no se puede ir por allá. Por acá sí. Veo algún tipo de poblado directamente adelante. No estoy seguro de a dónde se apresuró el espíritu de la dama malvada, pero intentaré cruzar al lado opuesto del lago. Espero poder encontrar algunos lugareños allí. Bien, tenemos que cruzar al lado opuesto del lago. A ver qué hay acá. ¿Qué objeto tan extraño? ¿Es un reloj o una brújula? No funciona. Tal vez debería haber una manecilla aquí. Bueno, vamos a tener que conseguir una manecilla que no tenemos. El zapato se desmoronó por completo, pero la cuchilla parece afilada. ¿Qué puedo usar para desatornillarla? Nada de lo que tenemos acá. Así que esperamos. Se necesita alguna otra pieza. Acá hay algo. No, este artículo no se puede usar aquí porque tengo marcado los engranajes. Dice, hay algo debajo del hielo, debería derretir cuidadosamente el hielo. Ya veremos cómo. Nunca he visto este tipo de vallas antes, mejor no las toco. Bueno, con las vallas mejor no. Acá hay algo en la arena, pero no puedo alcanzarlo. ¿Qué podría usar para tamizar la arena? Justo tenemos un tamiz. Tenemos un detalle. Con esto vamos a venir acá. Lo colocamos acá y vamos a hacer este minijuego. Dice, haga clic en el detalle central con una pista para rotar los discos con fichas. Y en los detalles con flechas para intercambiar las fichas en algunos lugares. Por lo tanto, organice todas las fichas de acuerdo con el color en la pista. Bien. Bueno, acá van todas rosas, acá van todas naranjas, acá todas azules y acá todos celestes. Y acá todas verdes. Entonces vamos a girar. Bien. La celeste la tengo que mandar para abajo para cambiar por... Ahí. Me quedó feo esto para intercambiar, pero... Ahí está. Bien. Así. Bien, estos dos ya están. Y ya está. Fue bastante fácil. Bueno, se abre esta puerta. A ver qué tenemos acá adentro.
Acá dice, hay algo cosido en la silla, la cadena que se usa aquí es fuerte, no se puede extraer. Vas a tener que conseguir algo para cortar esto. La grúa no se puede lanzar sin los engranajes faltantes. Acá tengo, pero me falta uno. Acá conseguimos una barra de refuerzo. A ver qué hay que hacer acá. Dice, haga clic en los botones para mover las fichas de modo que el lado azul de ellas esté en el centro en el ángulo correcto. Está bien. Está perfecto lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer acá es así. Y ahora, lo único que tengo que hacer es rotar estas dos. ¿Cómo hago? Me he pensado un segundo. Esta tiene que venir abajo, claramente. Bien. Me parece que ya está. Ahí está. Perfecto. Bien. Conseguimos una barrena y una llave inglesa. No puedo distinguir lo que hay en la jaula, debo derribarlo. A ver qué tenemos acá. Engranajes, una cuchilla de afilar, de afeitar, no de afilar. Y acá seguramente va algo y cinta adhesiva. Faro de Orisoe, un escondite en este libro. Hay un lugar especial para el anillo de sello en el centro de la cerradura, sin el cual no se puede abrir. Bueno, tenemos varias cosas para hacer igual. Acá con la cuchilla descosemos y sacamos unas hojas de patín de hielo. Acá colocamos los engranajes que los tenemos que tener acá. Ahí están. Los ponemos acá. Y bajamos esta jaula. Cerrado, necesito una llave. No tenemos la llave, así que nada. Bueno, vamos a ver qué hacemos acá. Acá ponemos la cinta adhesiva, tapamos la fuga y entonces podemos accionar esto y acá conseguimos una llave. Habrá que ver si la llave es esta. Efectivamente, conseguimos aceite. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir para atrás porque habíamos visto en el dedo de Farador que estaba el anillo. Le ponemos aceite y lo podemos sacar. Y con este anillo vamos a abrir el libro que vimos recién, que estaba acá. Lo colocamos ahí y a ver qué encontramos acá. Bueno, a ver. Dice, usando la pista colorea la imagen. Haga clic en la pintura para llenar el campo con ella. La pintura ingresa al dibujo a través de las partes de la imagen que están conectadas con ella. Y deben estar en blanco para dirigir la pintura. Haga clic en la P y bueno, ahí se corta. Pero bueno, se entiende. La pintura roja vemos que entra por acá y por acá. La azul entra por acá, pero claro, el problema es que para que entre tiene que estar todo en blanco. Vamos a reiniciar, porque estaba explicando. La verde entra por acá y marca todo. Reiniciamos de vuelta y bueno, así. Bueno, yo creo que la primera va a ser la roja. Tenemos que pintar la boca de la serpiente, la boca de la señora y la boca de la otra serpiente. Ponemos el resto en blanco. Bien. ¿Qué sigue? Después en naranja, porque tenemos que pintar acá. Bueno, vamos a ir abriendo. Bien, después yo creo que
el azul. Bien, vamos a liberar. Y claro, el problema es que el verde no me va a pasar por acá. Bien. ¿Cómo hago para pintar esto? Ya sé. Ahí está. Acá tenemos un problema porque no puedo pasar el azul para acá. Bueno, ahora. Ya sé cómo hago. Bien. Bueno. El único problema que tengo es en esto. A ver cómo le voy a pasar el verde ahí. Ahí está. Creo que ya sé cómo. Sí, ya está. Ahora sí. Yo no te puedo creer que lo borré sin querer. Pero bueno, ya sé cómo es. Otra vez toqué mal. Ahí está. Otra vez no me pasa. Bien. Ahí está. Costó un poquito, pero salió. Bien, a ver qué me dio. Una agarradera. Tenemos 2 de 4. Tengo una barra de refuerzo, una barrena, una llave inglesa. Me parece que la barrena es lo próximo que voy a usar. Porque acá había algo en el hielo.
Hay algo debajo del hielo y voy a derretir cuidadosamente el hielo. No. Yo pensé que se usaba ahí, pero no. A ver si con esto... Sí, perfecto. Conseguí las hojas de patín. Bueno, acá no tengo lo que necesito. Ciertamente alguien puede ayudarme en el poblado detrás del lago, pero no es un viaje corto y caminar con estos zapatos resbaladizos será demasiado difícil. Voy a conseguir unos zapatos para usar en el hielo. Bueno, ahí estaban las vallas que no sé para qué se usan. Bueno, parece que voy a tener que pedir una pista, porque no sé qué tengo que hacer. Acá. A ver, con esto cortaré. Mira, acá había una pista. Bien, esta pista me va a servir acá en el barco. Pongo esto acá. Bueno, vamos a leer primero lo que me dice. Usando la pista, haga clic en las piedras en el orden correcto. Es muy fácil. Amarillo, verde, celeste, rojo, violeta, amarillo, verde, celeste, rojo, violeta, verde, no. Amarillo, verde, celeste, rojo, violeta, naranja, verde. Ahí está. Conseguimos alicates. Con esto vamos a venir por acá. Vamos a sacar la lupa. Bien. Y vamos a sacar este prendedor, el pendiente. Y la lupa creo que se usa acá. Tardaría una eternidad en derretir el hielo usando solo la lupa. ¿Cómo acelero el proceso? Tiramos aceite, que sería como un combustible, y lo vamos a encender con la luz solar para que haga llama. Bien, con esto conseguimos una agarradera. Tenemos 3 de 4. Bueno, ciertamente alguien podría ayudarme en el poblado. No sé para qué se usa la barra de refuerzo. Acá necesitamos algo que no sabemos qué es. Así que vamos a volver para atrás. Tengo un montón de cosas, pero que no sé para qué son. Bueno, acá van estas agarraderas, pero me falta una. Así que lo más sensato es venir acá y pedir una pista. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? En el barco. Dice, hay algo atrapado detrás del respaldo de la silla. Puedo moverlo con una palanca fuerte. Lo tenía delante de los ojos todo el tiempo y no sabía qué era. Tenemos un tubo. A ver qué hay dentro del tubo. Un papel con un mapa. Y adentro tenía una agarradera. El mapa vino acá dentro del libro. Lo importante se ve que era la agarradera. Colocamos las agarraderas acá y a ver qué encontramos acá abajo. Recoge monedas de oro 0 de 15. Acá hay una, acá hay otra. Acá tenemos 3. Otra más. Con esto saco la de los ojos de la estatua. Ya tenemos 2 más. Ahí tenemos otra más.
tornillo está oxidado, necesito lubricarlo, lo lubricamos con esto. Y bueno, ahora necesitamos alguna herramienta. Bueno, cortamos acá, tenemos una más. No tengo idea cuál será la herramienta que usa para el tornillo, acá tenemos otra. La cuerda necesita ser cortada, la vamos a cortar con este vidrio. Bien, no sé qué conseguimos. Ah, levantamos el sombrero. Y tenemos dos más. Ya tenemos una llave. Conseguimos una moneda más. Tenemos 13 de 15. Hay que buscar con cuidado. Vamos a abrir un poco la escena. Hay una más, 14. Me falta solamente una. Siempre la última, la más esquiva, la más difícil. Vamos a mirar con cuidado, ya vamos a encontrar dónde está. Listo, lo conseguimos. Bueno, a ver qué nos da. Unos patines de hielo. Ahora sí. Vamos a ir. Vamos a venir por acá. Vamos a poner las cuchillas. Y con la llave inglesa las vamos a atornillar. Ya tenemos patines. Con los patines tocamos ahí. Vemos que Ali se pone los patines. Y ahora puede cruzar el lago congelado. Excelente, va patinando. Bueno, cruza el lago patinando. Hasta que se le termina. Bueno, igual ahí hay un puente. Bien. Dice, el hielo cerca del puente se ha derretido. Tengo que encontrar una manera de llegar allí. Creo que meterse en el agua en este momento es una mala idea. A ver si la cuerda me ayuda. Se necesita otra pieza. Bueno, vamos a venir acá. Acá hay algo, dice. Hay algo debajo del hielo. Necesito restaurar el pozo de pesca para recuperarlo. Para esto es que usamos la barrena. Hacemos el pozo y conseguimos una manecilla. La manecilla se usa acá. La ponemos acá. Vamos a ver qué nos dice. La manecilla apunta a un animal. Coloque tres símbolos que correspondan al animal dentro de él. Bien, lo primero que tenemos es un gato. Vamos a ver qué tenemos que corresponda al gato. Bueno, el ratón. Del centro, a ver qué tenemos para el gato. El ojo del gato. Bien. Y el elemento. Supongo que tierra. Bien. Lo hicimos bien, por eso nos cambió. Bueno, ahora tenemos un pájaro. Un ave. Vamos a ver de lo que está en el anillo más exterior. Supongo que serán los huevos. Del anillo central, supongo que será la pluma. Y el elemento será el aire. Lo hicimos bien. Y ahora tenemos un pez. Vamos a elegir. Que tenemos en el anillo exterior que corresponde al pez. Será la concha marina. Bien, en el central
el anzuelo y el elemento sería el agua. Lo hicimos bien, como denota el sonido y estas luces que se mueven, y conseguimos un garfio, una herramienta de selección. Bueno, yo creo que el garfio lo vamos a ocupar con la cuerda. Perfecto, y armamos un gancho. Y con esto sí vamos a poder cruzar. Se necesita atar la cuerda algo de este lado. Vamos a hacer un orificio con la barrena. La vamos a dejar clavada. Y ahora sí. Pasamos, vemos que hay alguien acá en el puente. Hola, soy Alice. Roger, ¿cómo has llegado hasta aquí? Vine por estas tierras junto con mis amigos. Aterrizamos en un campo que está detrás del lago congelado. ¿El claro detrás del lago? ¿Y cómo lograste salir? Desde que éramos pequeños a todos nos dijeron que ni siquiera nos acercásemos a ese lugar o te convertirías en piedra. Eso es exactamente lo que le pasó a mis amigos. ¿Sabes? Durante un tiempo tuve un sueño, una ilusión que de alguna manera plantada en mí. Como resultado, al parecer, liberé un espíritu de una mujer de un encierro reflejado. ¿Puedes decirme qué sabes sobre ese lugar, el que está lleno de estatuas de piedra? Realmente no estoy muy informado, pero veo que esto no puede ser para bien. ¿Qué tal si te llevo al asesor principal? Hace un par de horas experimentamos un fuerte terremoto y ahora lo ves, el puente está en un estado desastroso. Bien. Sostén la abrazadera, lo necesitaremos para reparar el puente. Tenemos una abrazadera. ¿Dónde la ponemos? Ahora aprieta esa parte del puente y asegúrate. Yo lo haré del otro lado, tiene que hacerse al mismo tiempo. La cuerda está rota, necesito averiguar qué usar para alar hacia mí esta parte del puente. A ver, con esto. Perfecto. Este artículo no se puede usar aquí. Cortamos. Conseguimos una espátula y colocamos la abrazadera. Ahora solo necesito atornillar bien los pernos y el puente estará listo. Usamos la llave. Bien, y el puente quedó listo. Cruzamos. La oficina del consejero principal se encuentra en el ayuntamiento, que se encuentra en el nivel superior. Como puede ver, la escalera se dañó durante el terremoto. La caída de rocas fue fuerte. Bueno, las maderas están todas perdidas. Necesitamos encontrar tablas para los escalones para arreglar las escaleras. Bien. Lo siento, Alice, pero primero es mejor que baje y vea a alguien. Resultó herido. Una vez que regrese, puedo ayudarte. Mientras tanto, ¿puedes esperarme en mi casa? ¿De acuerdo? Aquí está la llave. Y nos dan una llave arbórea. Tanto grano, me llevaría un poco. ¿En qué puedo recogerlo? No tenemos con qué. Parece una especie de mecanismo, pero está cubierto de musgo. A ver si con la espátula lo puedo sacar. Viene acá, va este pendiente. Esto hizo bajar esta jaula. Me da un martillo. Y nada más. Bien, venimos acá, colocamos la llave arbórea. ¡Qué llave tan inusual! Su madera, como si tuviera conciencia, creció dentro del ojo de la cerradura y el pestillo se abrió. Bien, estamos en la casa. Realmente no quiero perder tiempo, todavía intentaré subir las escaleras. Y Roger, espero que descubriera dónde fui y me pondré al día. Bueno, reparar la escalera, esa es la tarea que tenemos por delante. Esta máquina probablemente se usa para hacer llaves arbóreas. Bien, acá hay algo. Encuentra los pájaros 0 de 10. Acá tenemos 1. Acá tenemos 2. 3. Bueno, no, el resto no están tan a simple vista. 4.
Tenemos otro. 6. Me faltan 4. Se puede abrir un poco, así que detrás del sol hay otro. Acá hay otro. Me faltan 2 nada más. Medio que buscamos a tientas. Ahí hay otro. Solo me falta 1. Ahí está. Bien. Tenemos los 10 pájaros. A ver qué me dio. Una llave tallada. Y nada más. Roger tiene una casa tan interesante. Este estante colgante tiene un montón de libros. Pero necesito tirar de la cuerda de alguna manera para subir allí. Y no tenemos con qué. Me dice, necesito encontrar la llave correcta para esta caja. Son 3 cajas en realidad. Tenemos que encontrar 3 llaves. Ahí tenemos que tirar, pero no sabemos cómo. Acá ya estuve. A ver, hay algo en el nido, pero las aves lo están protegiendo. Necesitan una distracción. Para distraerlas, podríamos con el grano que hay afuera, si encontrásemos algo en qué recogerlo. Bueno, no tengo... No tengo con qué... Salir fuera. A ver si acá encontramos algo más. Bueno, acá no hay nada. A ver para atrás. Dice, las flores se marchitan por falta de agua. Estas flores le vamos a tener que poner agua. Acá hay algo, un cucharón. Llave de plata, bolsa vacía. Bien. Ahora la cosa cambió. Con el cucharón recogemos el grano. Ponemos la bolsa. El cucharón. Tomamos el grano y vemos que aparece algo. Tenemos una bolsa de grano y lentes. Bien, volvemos a la casa. Venimos acá. Y vamos a poner la bolsa de grano para distraer a las aves. Que se van a correr y me van a dar la varita de cortina. Lo que sea que es eso. Acá voy a usar esta llave para abrir la caja plateada. Tengo que encontrar una dorada y una de color bronce. Pero por ahora tenemos la plateada. Tenemos clavos. Y con la varita de cortina seguro tiramos de esta cuerda. Y acá hay cosas. A ver, la llave tallada creo que abre esto. Exactamente. Bueno, tenemos el conjunto de patrones. Bien, tenemos varias cosas, pero algunas nos faltan. Esto creo que se pone acá. Necesito madera de tejo. Para hacer la llave del ayuntamiento. Pero primero tengo que conseguir tablones para reparar la escalera. Acá están las tablas. Ponemos las tablas acá. Los clavos. Le damos con el martillo. Bien, subimos. Y debe ser el ayuntamiento. Perdón, ¿me hay alguien ahí? Sí, somos. ¿Puedes ayudarnos? La puerta de entrada se cerró de golpe durante el terremoto y todavía no podemos encontrar la llave. Espere, trataré de resolver algo. Bien, tal vez esta puerta se pueda abrir con una llave similar a la que me dio Roger. Entonces tengo que conseguir madera de tejo. El terremoto enterró el árbol bajo un deslizamiento de tierra. Necesito romper las rocas y liberar el árbol. Y no tengo con qué. Acá hay algo, una manivela y una llave dorada.
Acá tenemos un hacha y este es el árbol de tejo. Puedo cortar la madera para hacer el ayuntamiento de este árbol. Excelente. Conseguimos la madera de tejo. Acá hay unas válvulas. Y se parece que al panel le falta una válvula. Bien. Bueno. Vamos a volver por donde vinimos porque tenemos varias cosas para hacer. Venimos acá. Primero vamos a usar la llave dorada con la caja dorada. A ver qué nos entrega. Una palanca de dos. Bueno, vamos a colocar la madera de tejo. Bien, tenemos que... A ver, acá nos va a decir, usando una sola línea continua, conecte todos los puntos sin repeticiones en el diseño dibujado en la pista. Yo lo que tengo que dibujar es esto. Y del exterior al interior... Tengo que entrar por arriba. Entonces voy a empezar por acá. Bien. Hicimos toda la primera. Conseguimos la llave del ayuntamiento. Bueno, vamos a volver. Venimos acá. Colocamos la llave. Y se abre el ayuntamiento. A ver qué nos dice. Tarea completa, abrir la puerta del ayuntamiento. Hay una señora y un señor. ¿Qué hay afuera, Roger? ¿Qué pasó? La destrucción fue mala, pero podría haber sido más catastrófica. Todos parecen intactos. ¿Quién es ese contigo? ¿Fuiste tú quien nos liberó? Me llamo Alice. Sí, fui yo quien te ayudó, pero me temo que también fui yo quien causó los terremotos. Todo comenzó cuando los tres, mis amigos y yo, vimos lo que parecía un lugar seguro y aterrizamos en un campo. Luego notamos que estaba lleno de estatuas de piedra. Después de eso fui transportado a otra realidad. Espera, ¿estás diciendo que acabas de salir de ese claro? Suena como una fantasía salvaje de una niña. ¿Y dónde están tus compañeros? Se convirtieron en piedra y esa mujer terrible que me atrajo es la culpable, ¿verdad? La Gorgona, ¿tú la viste? De una forma u otra también deberías haberte convertido en piedra. No sé la razón, quizás porque tengo ciertos poderes. Oh sí, los poderes. Para contar cuentos de hadas. Entonces, ¿dónde crees que está el espíritu de la Gorgona ahora? Acabo de ver cómo salió de la superficie del espejo y salió corriendo, convirtiéndose en niebla. Entonces tenemos un grave problema. ¿Hay alguna forma de ayudar a mis amigos petrificados, Ray y Faradon? Son lo último que nos preocupa ahora. Agradezco que abras la puerta, muchachos, pero supongo que no estén mintiendo. El espíritu de la Gorgona se libera de su encarcelamiento. Debemos alertar de inmediato a todos sobre el peligro inminente. Bueno, estaba un poco enojado el señor. Roger, ¿qué hago ahora? No sé cómo ayudarte. Aunque vamos a ver a nuestro científico, si él no tiene ningún consejo, nadie lo tiene. Pero para verlo, tendremos que cruzar hacia el lado opuesto de la garganta. Albert prefiere vivir en soledad. Bien, tenemos que encontrar al científico. Acá tenemos una llave de bronce. Acá tenemos un telescopio. Debería haber lentes aquí. Quizás fueron sacados y escondidos. Me pregunto por qué. Tantas plantas aquí, no sabía que la aloe puede crecer tanto. A ver si puedo cortar. A juzgar por la forma, había algunas palancas aquí. Necesito encontrarlas para abrir el cofre. Tenemos una, pero necesitamos dos. Bueno, acá nada. Tomará una eternidad adivinar la combinación. Seguramente puedo encontrarla en algún lugar. Bien. La puerta está cerrada, necesito una llave especial. Creo que ya está. Ahora volvemos por donde vinimos. Vamos a usar la llave de bronce. Puedes ver una cabina de control del puente colgante más adelante. Fue equipado por Albert. Y si es necesario, podemos mover el puente en sí con la ayuda de esos grandes globos. Bien. Acá está la cabina, pero bueno, nos falta una válvula. Tenemos una manivela, pero no sabemos de qué es. Ponemos para atrás. O sea, la casa del chico, porque tenemos la llave de bronce. Abrimos acá.
conseguimos lentes, 2 de 3 y la segunda palanca. Así que volvemos al ayuntamiento. Y vamos a usar las palancas para abrir este cofre. A ver qué hay acá. Una válvula. Excelente. La válvula la podemos usar acá. A ver qué me dice. Gire las válvulas para que la flecha en el dial esté en el área seleccionada. Tenga en cuenta que varios medidores de presión cambian sus indicadores a la vez. O sea, cuando muevo una válvula, mueve más de una aguja. Pero no se complica mucho. Bastante fácil. Bien. Vemos que se mueve el puente. Y se nos abre un nuevo camino para ir, creo que a la casa del científico. La chica se queda mirando. Bueno, y ahí avanza. That's his home. Esa es su casa. Espero que Albert esté allí. Albert. Albert. Cerrado. Es extraño. Él no está de nuestro lado. Revisé todo hace media hora e intentamos entrar. ¿Qué pasa si le pasa algo? Intentemos entrar. ¿Qué pasa si le pasa algo? Vamos a cortar esta rama. Es poco probable que esta pieza sea de utilidad en esta situación. Las ramas están bloqueando el camino hacia la puerta. Necesitan estar atadas de alguna manera. Claro, las tengo que atar. Sin la palanca no funcionará la bomba de agua. Esta es la casa del fontanero. Dicen que fue uno de los que involuntariamente fue al claro de las estatuas de piedra y bueno, no volvió. Se ha visto patrones con este símbolo. Acá tenemos un cinturón y la llave de la puerta del científico debe estar hecha de madera de nefresno. Necesito cortar un poco. Cortamos la madera de fresno. Venimos acá. Y con el cinturón vamos a correr las ramas. Bien, se ha visto patrones con este símbolo. Bueno, vamos a ir a hacer la llave de la puerta del científico. Venimos acá. Ponemos la madera, casa de árbol, fresno. Tenemos que hacer este patrón. A ver por dónde empezamos. Yo creo que así. Bien, tenemos la llave arbórea que nos va a abrir la casa de Albert. Volvemos para atrás. Bueno, demasiado atrás fui. Era por acá y por acá. Colocamos la llave. Bien, y se nos abre esta puerta. ¿Por qué no pensé en esto? Albert está en trance. Se induce a sí mismo en este estado a propósito. Así es como obtiene sus ideas valiosas. ¿Y podemos sacarlo del trance de vuelta a sus sentidos? Para los casos en que entra en un trance demasiado profundo, Albert deja polen especial. Echemos un vistazo alrededor. Bien, tarea nueva: despertar a Albert.
A ver, que acá cabe un pico. Ahí está. Los dientes de pantera esconden la llave. Necesito algo para aflojar el tornillo que mantiene sus mandíbulas juntas. O sea, necesita un destornillador. Adentro de la boca hay una llave. Acá está Albert. Necesitamos despertar al científico rápidamente. Esto solo se puede hacer con un polen especial. Tal como nos había dicho, hay un libro pero no lo podemos agarrar. A ver qué hay acá. Un abanico. Puedes hacer cualquier cosa con esta tabla, en esta tabla de alquimia, si tienes la receta y los ingredientes. Bueno, no hay nada más que se pueda agarrar, así que volvemos para atrás. Se necesita una manivela para activar el mecanismo de la persiana. Nosotros tenemos una, así que la vamos a usar. Y se nos abrió una puerta. Antes que nada, vamos a ver acá qué hay. Dice, todos los cajones están cerrados. Necesito una llave. Seguramente sea la que está dentro de la boca de este animal, de la pantera. Bueno, vamos a ver qué hay por acá. Una cesta. El veneno debe recogerse cuidadosamente en el frasco. Parecería ser que por acá no hay más nada, pero claro, con este pico vamos a volver para atrás. Ya he visto patrones con este símbolo, vamos a necesitar la madera para abrir esa puerta, para hacer la llave. Sin la palanca no funcionará la bomba de agua. En realidad allá abajo hay un árbol, bueno, pero esto ya lo hice. Acá arriba es de donde venimos, así que... Acá voy a usar este pico. Perfecto, rompemos la piedra y se necesita madera de amaranto para la llave de la casa del fontanero. Necesito cortar un poco más. Perfecto, conseguimos la madera que necesitábamos, así que vamos a ir a hacer la llave. Volvemos para atrás, venimos acá y acá. Colocamos la madera de amaranto y tenemos que hacer este patrón. Vamos a ver cómo lo hacemos. Empezar por acá. Me parece que lo hice mal. Sí, lo hice mal. No, vamos a reiniciar, hay que empezar de otro punto. Todo tiene que ver con el punto en el cual uno empieza. Empezar así. Bien. Creo que esta vez sí. No. Tampoco. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? Bien. Complicando. Bueno, por ahí me salga. Sí, esta vez sí. Ahí está. Bien, tenemos la llave herbórea. Vamos a ir a la puerta de la casa del fontanero. Creo que era por acá. No. Acá. Colocamos la llave y a ver qué encontramos dentro. Se nos abre la puerta y tenemos este minijuego.
tenemos que encontrar todas estas piezas. Acá no hay todavía nada. A ver, ¿qué tenemos que hacer acá? Dice, tire hacia abajo todas las cuerdas con nudos en un orden particular. Si el orden es incorrecto, todas las cuerdas volverán a subir. Es el típico juego de ir probando. Bien. Ya había probado eso. Ya está. Vemos que cayó agua. Hizo caer esta planta. Conseguimos un detalle en forma de flor, que lo vamos a colocar acá. Nos falta otro detalle, pero bueno, se nos abrió esta puerta. Tenemos un martillo de emergencia y un engranaje. Venimos acá, el engranaje seguramente vaya acá. No hay suficientes, pero con el martillo de emergencia rompemos esto y conseguimos el detalle en forma de flor, que lo vamos a colocar acá. Excelente, conseguimos otro engranaje y una pieza de rompecabezas, que van acá, pero te hace falta más de una. Colocamos el engranaje acá, todavía faltan. A ver qué hay acá. Figuras geométricas con diferentes ángulos. No sé qué hacer con ellas. Tal vez haya alguna pista de alguna parte. Bueno, habrá que buscar. Es como que no tengo muchas más opciones. Bueno, me faltan más piezas. Vamos a salir para atrás. No me digas que tengo que hacer todo de vuelta. No, por suerte no. Acá apareció la pista. 4, 6, 3. Bueno, y ahora se vuelve bastante obvio lo que hay que hacer. Tocamos. Vamos a ver qué dice acá. Usando la pista, seleccione las figuras geométricas en el orden correcto. Claramente hace referencia al número de lados o el número de vértices. Con 4 es este. Con 6 es este y con 3 es este. Conseguimos un engranaje y una pieza de rompecabezas. Vamos a poner el engranaje acá. Se abre la caja. Tenemos la última pieza. Colocamos acá. Y bueno, ahora tenemos que armar el rompecabezas. Mueve los detalles del rompecabezas para restaurar el patrón. Bien, a ver. Esta va acá abajo, así que arrancamos con eso. Va tomando forma. Esta va acá. Casi que está. Me falta dar vuelta a estas dos. A ver cómo voy a hacer. Me quedó esta corrida. El problema es que, claro, para correr esa hice todo un lío. Bueno, me estoy complicando. Bien. Veamos.
Dame paciencia, ya me va a salir. Es así. Es ahí. Ahí está el problema. ¿Cómo hago para llevarla sin hacer tanto lío? Ya está. Costó, pero lo hice. Un brazo de palanca. El brazo de palanca que estaba en la casa del fontanero nos sirve para esto. Y conseguimos agua, pero no tenemos un recipiente adecuado. Esto que apareció acá dice: estas casas son en realidad pequeños cofres. Para examinarlos necesito rotar el soporte de alguna manera. Pero tenemos con qué. Bueno, yo creo que vamos a volver a ir a la casa del científico porque seguramente quedó algo sin ver. No. Bueno, voy a pedir una pista porque estoy medio perdido. Sí, me había quedado algo sin ver acá. Ahí ese se abría y conseguimos un destornillador. Bien, sacamos acá. Tenemos esta llave que seguro me va a abrir alguno de estos. Bien, tenemos un matraz. Parece que este frasco tenía el polen, pero no queda ninguno. Parece que todo está en nuestra contra. Tenemos el frasco vacío y ahí está. Junto con las instrucciones detalladas tendremos que reunir los ingredientes necesarios. Rosa roja, bayas rojas, veneno de río, brote de flor de somnolencia, frasco vacío y jugo de aloe. Botella de spray vacía, olla, válvula cuadrada. Bueno, conseguimos un montón de cosas y ahora ya tenemos varias cosas por delante para hacer. Primero vamos a conseguir agua. Perfecto. Tenemos el rociador. Bueno, el spray. Volvemos para atrás. Y para atrás. Y para atrás. Porque con el rociador voy a rociar estas flores. Perfecto. Ahí florecieron. Y la receta indica que necesito la rosa más escarlata. Necesito cortar cuidadosamente el capullo. El tema es que no tengo con qué. Bueno, no importa. Vamos a venir por acá. Acá conseguimos el jugo de aloe. Excelente. Lo ponemos acá. Bien, ya tenemos el jugo de aloe. ¿Qué más? Acá seguramente sirve esta válvula. Tiramos estas casitas que son cofres. Bueno, ¿qué tendremos que hacer acá? ¿Tenemos instrucciones? Sí. Algunos artículos están en los lugares equivocados. Encuéntralos y colócalos correctamente. Bien, vamos a ver. Eso va ahí. La ventana. Ahí. El huevo irá en la canasta, no. En el nido, perfecto. La copa del árbol. Ahí. El sombrero. Se lo ponemos al duende. Y la copa del hongo en el hongo. No, ahí. La rueda. La ponemos acá. Bien. Se abre esta puertita y me da una hoz. Excelente. Acá ya está. Yo pensé que tenía que girar varias. Con la hoz vamos a cortar la rosa carmesí, la rosa roja. Acá. Ok.
creo, pero sí, perfecto, bien. Tenemos la rosa roja, la ponemos ahí. Había unas vallas rojas, estaban más atrás si no me equivoco, acá. Con la cesta vamos a juntarlas. Perfecto. Y más atrás estaba la flor, acá, la flor de somnolencia. Perfecto, excelente. Vamos a poner acá la flor de somnolencia, el frasco vacío, las bayas rojas. Me falta el veneno, pero el veneno ya habíamos visto dónde era. Por acá. El veneno era en la puerta que se nos había abierto de la casa del científico, que no es acá, sino por acá. Y ahí. Con esta olla juntamos el veneno. Venimos acá, lo ponemos ahí. Ya tenemos todos los ingredientes. Ahora vamos a ir a la mesa de alquimia. Bien, instrucciones. Bueno, tenemos que abrir esto, colocar el frasco acá. No sé. A ver. ¿Dónde están las instrucciones? Acá. No, arrancamos por acá. Está confuso esto. Primero, de este frasco hay que poner acá. Así que habría que abrir la válvula primero, sí. Ponemos del frasco. A veces son, es un detalle que se nos pasa y no podemos hacer las cosas. Dos. Hay que tomar uno de estos frasquitos, ponemos ahí. Bien. Tres, el jugo de aloe. Bien. Cuatro, la flor. También va ahí, esta, la flor. ¿Cómo que no? Claro, ahí está. Cuatro la flor. Cinco la rosa. En sexto lugar las bayas las voy a triturar en el mortero. Y van de vuelta, van también ahí. 6. 7 el veneno. Ahí viene el embudo. Bien. 8 coloco el frasco acá. Cerramos todo. Abrimos esa válvula y ahí está, se va llenando, o sea, se está transfiriendo esta mezcla acá. Bien, conseguimos el tarro con polen despertador. Si vamos a ir con nuestro amigo el científico, le presentamos el tarro. Si soplo el polen, lo inhalaré yo mismo. Debería usar algo para dispersarlo suavemente sobre el científico. Para eso tenemos el abanico. Bien, se despertó. Hola chicos, parece que me sacaste de un trance profundo.
Creo que finalmente encontré una manera efectiva de suprimir los estallidos agresivos de los mamíferos superiores. ¿Y quién es este contigo, Roger? Esta es Alice. Ella vino aquí directamente desde el campo de estatuas de piedra. ¿Puedes creerlo? Ella y todos nosotros ahora necesitamos tu ayuda. No quise hacerlo, créeme, pero es por mí que el espíritu maligno de esta mujer ha sido liberado. ¿La Gorgona? Nada peor podría haber sucedido. Necesitas saber a quién has liberado. Saca un libro del estante. Medusa, la Gorgona, era una criatura horrible que vivía en nuestras tierras. Durante un tiempo fue considerada una de las mujeres más bellas del mundo, hasta que fue maldecida por los poderes superiores. Desde entonces, en lugar de pelo en la cabeza, había serpientes extendiéndose. Y su mirada convirtió instantáneamente en piedra a cualquiera que se atreviera a mirar a los ojos fríos de esta horrible criatura. Durante muchos años ha infundido miedo en los residentes locales. La Gorgona fue derrotada solo debido a la idea inteligente de un hombre cubrirse con un escudo que tenía una superficie lisa como un espejo. Él pudo acercarse al peligro de muerte tan cerca que la Gorgona, mirando el escudo del temerario, vio su propio reflejo y se convirtió en piedra. Después de eso, el cuerpo de la Gorgona fue sellado en el templo y su espíritu fue encarcelado en el espejo de este escudo. Pero nada ha cambiado. Cualquiera que sin saberlo se acercó demasiado al escudo se convirtió en una estatua de piedra. Incluso estando en el mundo espejo, la Gorgona ha seguido encadenando almas humanas en piedra mientras espera la oportunidad de destruir su prisión. Durante siglos, ha habido peregrinos que, al entrar accidentalmente en el templo, se han convertido en otras víctimas del espíritu de Gorgona. Y luego llegaste. Y con el espíritu liberado, si suponemos que la antigua advertencia es cierta, entonces, si el espíritu de la Gorgona logra encontrar y conectarse con su cuerpo petrificado antes del último rayo de sol, la criatura recuperará la fuerza más poderosa que nunca, y enfrentaremos una muerte segura. La Gorgona tendrá sed de venganza. Tenemos tan poco tiempo, ¿qué hacemos? ¿Se puede prevenir de alguna manera? Bueno, debemos ir al templo de Gorgona y esperar que su espíritu aún no haya encontrado el lugar. Si no recuerdo mal, toda la información relacionada fue enterrada en el templo junto con el cuerpo petrificado de esa horrible criatura. Pero no tenemos tiempo de sobra. Pero el templo está detrás del bosque oscuro, y a esta hora del día los murciélagos venenosos se despiertan y comienzan a cazar presas. Nos dirigimos a Cassian. Él tiene cristales especiales que los asustan muy bien. Nos dirigimos. Bien, ir al templo de la Gorgona. Vamos a ir a hablar con Cassian. Creo que era el alcalde. Sí, exactamente. Hola, Cassian, iré directo al grano. ¿Estás tomando alguna medida para detener el espíritu de la Gorgona? Sí, pero no tengo tiempo ni francamente deseo informaros. ¿Pero aún nos dejarías ayudarte? Dos adolescentes y un anciano contra una bestia antigua, lo entiendo. ¿Quieres completar la galería del templo con tres nuevas estatuas? Bueno, es tu elección. Aquí está la llave. Los cristales están en el tesoro, simplemente no te interpongas en mi camino. Bien, llave en forma de copa, venimos acá, ponemos la llave en forma de copa y a ver qué tenemos que hacer, tenemos otro minijuego. Tenemos que encontrar todas estas cosas que nos figuran acá. Bueno, tenemos una rueda de palanca. Aquí va algo de la forma adecuada. Para dar vuelta al reloj necesitaremos una rueda de palanca. Justo tenemos. Damos vuelta al reloj y queda una pieza de la cual podemos tomar. Perfecto. Metemos una lanza. Aquí debería haber más piezas, debo encontrarlas. Un frasco con tiza. Supongo que lo va acá. Exactamente.
Bueno. La tiza revelará el código, solo necesito limpiarlo. Bueno, a ver. En algún lugar por aquí debe estar la llave del cofre. Bueno, acá va este cristal. Me faltan los otros dos. Vamos a abrir un poco la pantalla a ver si vemos algo. ¿Qué tenemos acá? Un plumero. Perfecto, eso me viene bien acá. Barremos esto y acá tenemos una clave. Necesito recordar esta combinación. No veo que tengamos más nada. Bueno, acá hay que encontrar una llave. Conseguimos una corona. A juzgar por la profundidad, el mono tenía algo en la cabeza. Vamos a ponerle la corona. Exactamente. Y bueno, conseguimos una esmeralda. Que va colocada acá. Bien. Nos siguen faltando cosas, así que vamos a seguir buscando. Bueno, estamos complicados. Tenemos que encontrar más piezas. Ahí está la llave. De alguna manera se va a alcanzar la llave con la lanza. Perfecto. Bien, tenemos la llave. Abrimos este cofre. Conseguimos el juego de pesas. Venimos acá. Las colocamos acá. Y a ver qué tenemos que hacer. Balancea todos los pesos. Vemos que he puesto un 14. 9. 17. 14 y 5, 19. Ahí están balanceados. Excelente. Conseguimos la última gema, que es un rubí, que lo vamos a colocar acá. Bien, y ahora tenemos que tocar la combinación que figura acá. Es rombo cuadrado, triángulo, rombo cuadrado. Más que triángulo, gota, pero bueno. A ver qué dice acá. Haz clic en las piedras en el orden correcto, lo viste antes. Rombo cuadrado, gota, rombo cuadrado. Lo hicimos bien, conseguimos los cristales. Excelente, vamos a ver con los cristales hacia dónde tenemos que ir. Debería haber lentes aquí, nos falta uno. No sé dónde será que tenemos que ir. Bueno, vista panorámica, ahí no es. No me queda otra que pedir una pista. Hay que venir acá arriba. Acá hay algo. A la lente que me faltaba. Bien. Vamos a ir nuevamente al ayuntamiento. Para usar en este telescopio las lentes. Bueno, a ver qué tenemos que hacer. No me dice nada. Bueno, con el rojo me marca acá. Con el amarillo me marca acá. Y con el verde me marca acá, seguramente es una combinación, me decía. Bueno, vamos a mirar de vuelta. Vamos a enumerar porque si no es muy difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces sería 3 con el rojo, 5 con el verde y 10 con el amarillo. Bien, esa es una clave que me va a servir acá. 3, 5, 10. Lo hicimos bien, fue relativamente fácil. Bueno, ahora qué hay que hacer acá. A una estatuilla le falta la cabeza. Bueno, no podemos avanzar. Bueno, voy a pedir otra pista porque no sé dónde tengo que ir. Me marca que venga acá. ¿Será en el barco? No, quizás. De acá se puede ir a alguna parte.
Ah, claro, acá que estaban los murciélagos. Ponemos los cristales. Bien, a ver qué tenemos que hacer. Usa los cristales para iluminar completamente el camino. Y tenemos 3 amarillos, 5 rojos y 7 azules. Vemos, vamos a ver cómo son. Ahora vemos que el amarillo es el más grande, el rojo el mediano y el azul el más chico. Yo creo que voy a ir poniendo así. Acá es donde más se aprovechan. Bien. Vamos a ir tapando. Acá voy a poner uno chiquito. Acá arriba creo que con 2 chiquitos vamos a estar bien. Bien. Hacemos así. Ahí está. Acá tapamos con uno chiquitito. Todavía me quedan, sí. Pongo uno acá. Y uno acá. Y esperemos que nos alcance con estos para tapar los huecos. Perfecto, lo hicimos a la primera. Bien. Se forma un camino. Parece que este es el lugar. Vi este edificio en mi sueño. Bien. Falta un azulejo de color. Acá hay un tenedor retorcido. Debe haber un asa aquí. Seguramente fue sacada para proteger la entrada. Necesito encontrarla. Vamos a revisar, a ver qué hay acá. El veneno fluye alrededor del asa. Necesito engancharlo con algo y tirarle de él hacia mí. Quizás con el tenedor. No. Acá hay algo. Una liana y una llave de serpiente. A ver si el asa lo podemos sacar con la liana. Sí, perfecto. Bueno, tenemos el asa. Así que vamos a poder colocarlo acá y abrir esta puerta. Se abre la puerta. ¿Y qué estamos buscando exactamente? Bueno, se supone que hay una biblioteca en algún lugar del templo. Y si hay alguna forma de detener el espíritu rebelde, deberíamos buscarlo en los registros. ¿Qué pasa si el espíritu de la Gorgona ya está aquí dentro de estos muros? Mientras el espíritu esté fuera del cuerpo, debería ser seguro para nosotros. Por lo menos eso espero. Bien. A ver qué hay acá. Dice: este es algún tipo de mecanismo, pero falta el disco central con un patrón. Bueno, ahí falta algo, así que no podemos hacer nada. No puedo ver nada, necesito alejar la hiedra, mejor no tocarla con las manos. Y si es venenosa, con el tenedor no se puede alejar. Bueno, vamos a subir por acá. Bueno, tomamos un fragmento de espejo. Dice, es probable que este mecanismo se pueda usar para drenar el agua de la fuente, pero no funcionará sin una válvula. Es decir que nos está diciendo que debemos conseguir una válvula. La placa está demasiado lejos, no puedo alcanzarla. Necesito engancharla con algo y tirarla hacia la orilla. Yo siempre quiero usar el tenedor, pero no me lo permite. Mira, qué espada. Vamos a tomarla por si acaso. La espada está atascada en un disco oxidado. Necesito algo para disolver el metal. Según tipo de ácido, encontramos piedras y un encanto solar. Este es algún tipo de mecanismo. Necesito encontrar algo para pesar la balanza para que funcione. Mueve las piedras. Perfecto, con las piedras pudimos conseguir la palanca, un cepillo de metal. Dice, encuentra y activa todos los símbolos. Los símbolos son estos. Tenemos que encontrar símbolos como este. Vemos que tenemos 1, 2,
Hay un montón. Bueno, conseguimos varios. Acá se ve que ya no hay más. Bien. Hay otro más. Sí, hay otro. En la copa vemos que hay otro. Hay otro. Nos faltan tres nada más. Vamos a abrir la escena. Acá hay otro más. Acá vemos que le ponemos este ojo y en la lengua tiene otro más. Nos están faltando dos, antes faltaban más de tres, pero bueno, no importa. Ahí hay otro. Ahí había otro y ya está. Conseguimos una llave de serpiente. Muy bien. ¿Qué más nos falta? Acá se nos formó una escalera. Podemos hacer encantamiento solar. Y tenemos una llave de serpiente. Ya tenemos tres de cuatro. Y una pieza de rompecabezas. Bueno, acá vamos a tener que venir a buscar la espada. Pero por ahora no podemos. Así que vamos a ir a la puerta de al lado. Una de esas secciones está cerrada. Creo que la información más valiosa debe estar allí. Tendremos que entrar a la sección cerrada. Metemos una parte de escalera, dos partes de escalera, manillas, escalones, dos manillas, escalones, bien, tenemos que armar la escalera, esto acá, los escalones acá, ya tenemos la escalera lista. Esta escalera creo que hay que colocarla ahí, tenemos un disco con patrón, es demasiado alto, ahí está. Tenemos un plato con dibujo y acá vamos a tener que poner un número. Dice, hay una cerradura de combinación en la maleta. El sol se está poniendo, no hay tiempo para abrirlo, necesito encontrar el código. Bien. Alguien escribió el código en el vidrio empañado, pero ya no es visible. Necesito empañarlo con vapor nuevamente. Vamos a tener que hacer vapor de alguna forma. Dice, creo que Albert tiene razón. Una cerradura tan fuerte como esta sin duda protege información valiosa. Debo buscar la llave. Bien. Tenemos varias cosas pendientes por hacer. Ahí está todo cerrado, así que nada. Bueno, veamos. El amuleto está atrapado en la grieta. Necesito sacarlo de ahí con algo estrecho. Creo que acá es donde me sirve el tenedor este. Exactamente. Tenemos un símbolo forjado. Acá va esto. A ver qué me dice acá. Encuentre un animal extraño en cada línea. Vamos a mirar la línea. El primero claramente es el conejo, porque tenemos un león, un zorro y un oso. Y en el segundo tenemos serpiente, tiburón y cocodrilo, todos animales agresivos, menos la tortuga. Así que ahí está. Se cerró un ojo. Hay una entrada a la mazmorra del templo debajo de la fuente. Necesito detener el flujo de veneno de alguna manera. Acá hay un guante de jardinería y acá va a ir este plato con dibujo. A ver qué tenemos que hacer. Y se encuentra 5 diferencias. ¿Se puede abrir? No. Pero bueno, podemos mirar. Acá hay una rosa que desde arriba no.
la joya en el de abajo es roja y en el de arriba azul. Vamos a mirar bien. Acá la serpiente tenía algo acá, en el otro no. Ya encontramos tres. Acá hay una rosa que ahí no. Tenemos cuatro. Y ahí. Bien. Se cierra el segundo ojo y se detiene el flujo. Y acá dice, estos símbolos son extraños, debo memorizarlos. Tenemos este símbolo que es como una espiral. Bien. Tengo que atraer esto de alguna manera. Con el guante no va a ser. Acá ya estuve. Vamos a ir para atrás. A ver si hay algo que pueda hacer. Hay un atizador. Creo que con eso nos vamos a traer esto. Una tabla con grabado. Ah, ya sé lo que tengo que hacer. Venimos acá porque esta es la pieza central que falta. Nosotros habíamos visto este símbolo. Vamos a poner ese símbolo en los tres y ahora tenemos que armar el rompecabezas. Ahí está. Y ir buscando que se forme de manera que coincidan los patrones. Ahora vamos a poner la pieza central así. El dibujo tiene que ser coherente. Ahí me parece que ahí está. Ahí está, perfecto. Bien, conseguimos una válvula. Nosotros habíamos visto acá que había alguna. Acá se podía colocar esta válvula y esto va a drenar este flujo. Bien, acá tenemos un azulejo de color. Necesito recoger todas las llaves de serpiente. Creo que las tengo. No, me falta uno. Pero bueno, con el azulejo de color podemos venir para atrás y colocarlo acá. Bien, a ver qué tenemos que hacer. Dice, cree una imagen desde el bloque central seleccionando dos partes correctas a la izquierda y a la derecha. Pues yo tengo que buscar las dos partes a izquierda y derecha que me forman este dibujo. Una es esta y la otra va a ser esta. Perfecto. Y bueno, así vamos avanzando. Vamos a ver. Creo que esta y esta. Perfecto. Y bueno, así hay que ir mirando. Una es esta y la otra esa. Perfecto. Bien. Ahí está. Seguramente será así. Muy bien. Estoy haciendo mal, no sé por qué.
es esta por un lado y esta por el otro. Ahí está. Bien. Acá va a ir esta y por acá esta. Muy bien. La siguiente va a ser esta de acá y esta de acá. Bien. La que sigue es esta y esta. Lo hicimos bien, conseguimos la última llave de serpiente. Muy bien, entramos de vuelta al templo, venimos por acá y acá colocamos las llaves de serpiente. Se abre esto y a ver qué tenemos acá. Una jarra. Es tan alto aquí, no me di cuenta que los templos pueden tener mazmorras profundas. Mazmorras tan profundas. Hay algo. Dice, el grabado está cubierto de moho y limo tóxico. Necesito encontrar algo para limpiar. Con esto no. Yo pensé que lo limpiaba con esto, pero bueno, evidentemente no. Bueno, acá hay algo. Un colmillo. Dice, la llave de arcilla se puede insertar en este ahondamiento. Bueno, como no tengo idea de qué voy a hacer, voy a pedir una pista porque estaba totalmente perdido. Bueno, evidentemente podemos hacer algo acá. Acá hay algo. Dice, no puedo ver nada, necesito alejar la hiedra, mejor no tocarla con las manos si es venenosa. Tenemos un guante, así que alejamos todo. Miniatura interesante. La parte inferior está cubierta de barro y musgo, es difícil verla bien. Le damos con el cepillo y bueno, ahora no sé qué hay que hacer. Apretamos los botones. Bueno, perfecto. No sé qué toqué, toqué todo, pero evidentemente no era muy difícil. Se abrió acá y dice, necesito algo para ahuyentar al escorpión. Bueno, no sé con qué, pero bueno, ya veremos. Bajamos acá porque tenemos la llave de arcilla para abrir esto. A ver, una cinemática. Vemos que la chica está ahí, escucha como un sonido. Viene un fantasma. Roger, Albert, ¿dónde estás? Va a sacar al ave. Ahí está, encendió como... Se prendió todo esto. Perfecto. Bien. Sí, Alice, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Era solo un sentimiento, supongo. Vi algo de sombra y recordé como una vez me escondí en la oscuridad. Estábamos cerca y no notamos nada. Oh, mira, ese es el sarcófago que sostiene el cuerpo petrificado de la Gorgona. Bien. Tenemos un manómetro. Un trapo. El cuerpo de la Gorgona está en este sarcófago. Su espíritu anhela reunirse con él. Debemos apurarnos y evitarlo antes de la puesta del sol. Perfecto, acá dice que hay un hueco con forma de algún símbolo. Justo tenemos el símbolo. A ver qué tenemos que hacer acá. Bien, vamos a ver. Mueva las partes pequeñas para restaurar el Bijus. Bueno, tengo que ir moviéndolas. Esa va ahí. Tratando de entender cómo... Esta va acá, está bien ahí.
Bien. Tengo que poner el punto acá y este acá. Ya está. Perfecto. Bien. Fue bastante fácil. Se abre esto y a ver qué se nos presenta. A ver qué tenemos que hacer acá. No tenemos ninguna instrucción. Ah, tenemos que colocar estos elementos que tengo acá. Bueno, ya pusimos al oso panda. Ramo de flores. Modelo. El lirio de agua va ahí. Los huevos deberían ir en alguna especie de nido. La leña va ahí. Perfecto. Acá apareció el nido. Ponemos los huevos. Ya sabes, construyen su nido en árboles y no en cuevas. Esto hay que ponerlo en un árbol. Ahí. Bien, creo que de acá ya no hay más nada para hacer. Esto se mueve. Bueno, acá va a ir el rubí. Se abre esta puerta. Vamos a ver qué hay acá. Bien. Ponemos esto ahí y esto acá. Acá va la cabeza del león. Bueno, vamos a correrlo. Y acá hay otra escena. Dice, la ardilla nos mordisqueará la llave de todos modos, pero para mí la llave puede ser útil. Necesito darle algo apropiado a cambio. Le damos una nuez, nos da la llave. Abrimos acá. Una almohada, creo que lleva el modelo, perfecto. Bueno, no sé muy bien qué va acá. El ramo de flores, no sé a quién se lo tengo que dar. Vamos a girar esto de vuelta, apareció otra escena más, perfecto. Acá va esto. Exacto, apareció un hueco, un agujero. Aquí hay un gato. Se lo damos ahí. Ramo de flores se lo daremos al ángel, no. Las uvas van acá y me falta ubicar el ramo de flores. Probablemente vaya acá. Bien. Perfecto, conseguimos la estatua de la cabeza de águila. Bien, vamos a ir para atrás. Por acá en alguna parte se me había... Esto ya está, es lo que hice recién. Esto también lo hice, acá hay dos espejos. No sé cómo se encendió este fuego, pero no parece mágico. Entonces no tengo nada que temer. Pero debería asustar a todas las criaturas garabateadas. Lo que sea que eso signifique. A ver acá si puedo limpiar con el trapo. Perfectamente. Bien. ¿Qué hay que hacer acá? Ponemos la tableta y me dice... Pon las figuras en la misma posición que en la pista. Bueno, se mueven los pies.
No debería ser muy complicado. Ah, la cabeza se puede mover también. Ahí está. Bien, a ver qué me da. Ah, me abrió una puerta. A ver qué hay acá. Tenemos un depósito, una sierra, martillo con cincel y nada más. Bien. Vamos a venir acá. A ver qué hay. ¿O qué me falta? Acá, bueno, me falta conseguir algo que no lo tengo. Bueno, no hay mucho más acá. Vamos a ir a este lado. Bueno, nada. Vamos a volver para atrás para buscar agua. Tengo que espantar al escorpión ese de alguna manera. Bueno, volvemos para atrás. Yo pensé que levantaba agua de acá, pero bueno, no tengo idea. Vamos a poner una pista, sí, me parece que sí. Ah, acá. Ok, acá me faltaba la estatuilla. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Mueve las fichas. Mueve las filas con las fichas hacia la derecha y hacia la izquierda para que las cabezas de la fila superior caigan en las figuras correspondientes. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos esto. Vamos a hacer así. Bien, el conejo ya está. La Venus ya está. Bien. El águila ya está. Ahí está. Lo hicimos. Bien. Conseguimos colmillos. Tenemos 3 de 6. Bueno, vamos a ir para atrás. Y yo creo que voy a pedir una pista porque estoy medio perdido. A ver acá. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, vamos a ver. Para ahuyentar al escorpión no tengo nada. Se debe juntar agua de acá. Una pista más, a ver que me... Ah, acá hay algo que no lo hice. Esto es útil, estoy seguro que será útil para algo. Bien. Lo cortamos con esto. Y tenemos una tira de tela. Bueno, perfecto. Sigo perdido, tengo que pedir una pista más. Ah, claro, acá hay agua. La juntamos con la jarra. Perfecto, tenemos una taza con agua. Y esta agua la vamos a poner acá a calentar para hacer vapor. Muy bien, ya tenemos una taza con agua hirviendo. Volvemos para atrás. Y volvemos para atrás. Venimos acá. Y vamos a poner el vapor acá para obtener una clave. 3, 1, 4, 5. Perfecto. Bueno, tenemos una de las dos claves. Hay una cerradura. Claro,
tenemos que conseguir la otra clave. Ya tenemos una palanca. Esta palanca seguramente va a servir para algo. No, pero acá no. Bueno. Yo creo que es momento de pedir una pista más porque estoy medio perdido. Tenemos que seguir acá. Debe tener que ver con el escorpión lo que tengo que hacer porque no veo otra cosa acá. Creo que hay algo más que no me estoy dando cuenta que es. Bueno, voy a pedir otra pista, me queda otra. Claro, acá había algo que no me había dado cuenta. Puede que necesite una antorcha, pero está encadenada. Para romper los grisetes necesito eliminar la atadura con algo. Para esto vamos a usar esto. Perfecto. Bien, tenemos una antorcha vieja. Y me dice, necesito enrollar tela nueva para reemplazar la quemada. Ponemos tela. Bien, tenemos la antorcha. Vamos a ir a ponerle fuego, ya sabemos dónde. Por acá abajo. Vamos a encender la antorcha. Perfecto, tenemos la antorcha encendida. Vamos para atrás, retrocedemos. Venimos acá y con la antorcha, ahí podemos ahuyentar al escorpión. Conseguimos una botella con ácido. Con el ácido, lo que vamos a hacer... acá, creo que acá con el ácido vamos a conseguir la espada. A ver qué tenemos que hacer. Me dice conecte todos los puntos con una línea continua para que repita el patrón. No debería ser muy difícil esto. Bueno, me hice el canchero y no me salió. También está mal. Vamos a empezar por acá. Creo que ahora sí. Perfecto, lo hice. Bien. Sacamos la espada. Roger, sostén esto. Deja que la espada te acompañe por ahora. Bien, tenemos la espada. No tengo mucha idea de lo que hay que hacer ahora, pero bueno, vamos a seguir. Se pide otra pista. Hay que venir acá. Creo que Albert tiene razón. Una cerradura tan fuerte como esta sin duda protege información valiosa de buscar la llave. ¿La llave dónde es que está? Bueno, vamos a pedir otra pista que me marque. Hay que venir acá. El tema es que tengo una sola de las dos pistas. Ingresa los dos códigos, ya los has visto en el templo. ¿Dónde será que era el código anterior? Debe ser acá. Ah, claro, acá está. 1523. Ahora sí. 3145 y el segundo es 1523. 3 1 4 5 1 5 2 3. Perfecto, conseguimos la dichosa llave que nos costó un montón de trabajo y conseguimos un anclaje. Bien. Está tan alto aquí, no me di cuenta que los templos pueden tener mazmorras tan profundas. Creo que ahora nos tenemos que ir de acá.
No sé para qué viene acá. Vamos a abrir una pista. Bien, acá. Me faltó hacer algo. Ah, claro, acá. Perfecto, bueno. Tenemos que encontrar todas estas cosas. Corazón, serpiente, moneda, número, pergamino, marcador de libro, espada, placa. A ver, el corazón ya lo tenemos. Elefante. Bien, acá tenemos que armar este rompecabezas para formar una espada. Esto venía en la punta. Esta es una de las pocas que... Bien. Ok, tenemos la espada. Serpiente, moneda, marcador de libro. Tenemos una llave que va acá. Ahora tenemos otra llave que va acá. Nos falta encontrar la roja, que es esta. La ponemos acá. Y a ver qué conseguimos. Una placa. A ver. Me dice, pase las páginas de los libros para recoger la imagen que necesita. Solo necesitábamos un elefante, así que vamos a buscar el elefante. Ahí está, el que va a amar es este. Bueno, tenemos el elefante. Bien, ¿qué más me falta? Pluma. Pluma había visto por algún lado. Hay una llave que no tengo idea de qué abre. Bueno, no sé ni qué dice. La pluma está ahí. Perfecto, yo sabía que la había visto. La llave la vamos a dejar. Bolso, pergamino, serpiente, moneda, número, copas de vino. Bueno, pergamino. Necesito encontrar un cristal más y colocarlo aquí, porque son copas, en plural. Bueno, ojo. El otro cristal, ya tenemos las copas de vino. Ángel. Bien. Rosa, número, serpiente. Bueno, bolso. El ojo ahí está. Rosa ya está, número, marcador de libro. Y serpiente. Esta llave no tengo idea de qué abre. Abre acá. Perfecto. Serpiente, marcador de libro. Me falta el número. ¿Dónde habrá un número? Ahí está. Esto gira, así que... Ahí está, el número. Bien. ¿Qué me dio? Ah, tenemos el libro sobre la Gorgona.
Con la excepción de algunos detalles, desafortunadamente no veo nada que pueda evitar que el espíritu de la Gorgona se reúna con su cuerpo. ¿No hay forma de detenerla? No, pero esto es lo peculiar. Ese material reflectante especial que se aplicó a la superficie del escudo del guerrero, en el libro lo llaman Mirraru. ¿Haremos una superficie reflectante similar? No, de esa manera terminaremos con la misma situación que tuvimos en los últimos siglos. Las personas continuarán siendo convertidas en piedra al mirar accidentalmente al reflejo que contiene el espíritu rebelde. Hay una gran escalera de caracol en el pasillo justo encima del cuerpo petrificado de la Gorgona. Si logramos obtener Mirrarium, entonces trataremos de encerrar el espíritu en él como una prisión espejo. Debemos hacerlo inmediatamente después de que el espíritu vuelva a conectar con el cuerpo. Pero no podemos perder tiempo, nuestra última esperanza se desvanecerá con el último rayo de sol. ¿Y dónde encontramos este mirario? El libro dice que fue producido no lejos de aquí, en las minas. El problema es que los ríos venenosos no alcanzan esos territorios. Y ahí es donde comienza el reinado de las fuerzas oscuras. Voy a ir así, de todos nosotros soy el único que puede resistir la oscuridad. Bueno, querida, si tú lo dices, ahora volvamos a mi casa y es donde comienza el camino más corto hacia la entrada de la mina. Pero el bote en el que derretiremos la sustancia será mejor que esté preparado ahora. Bueno, tenemos que ensamblar el dispositivo. Vamos a venir acá. Necesito armar el dispositivo. Ponemos el anclaje, la palanca, el manómetro y el depósito. Bien, esto lo ponemos acá. Este aro ahí, el recipiente, la tapa. Manómetro, la tapa todavía no. A ver qué nos dice. Ensamble de dispositivo, no dice mucho. Bien, la tapa ya está. Eso ahí y la palanca. La olla está lista, ahora corramos a mi casa. Alice, te mostraré el camino más corto y desde allí irás a buscar el Mirrarium. Bueno, tenemos que ir a buscar el Mirrarium, tenemos que ir a la casa de Albert. Bien. Era por acá. Y acá. Y acá. A ver qué nos dice. ¿Cómo llego exactamente a las minas? Baja por mi ventana, luego cruza cuidadosamente el río. Mirrarium, ¿cuánto lo trae? Según los registros, solo necesitamos un poco. Se puede mezclar con otro metal fundido. Por supuesto, en ciertas proporciones. Así que intentaré descubrir todos los detalles mientras no estés. Bien, nos dio una cuerda. Es muy alto aquí, necesito algo para bajar y bueno, bajamos con la cuerda. Bueno, vemos que la chica está al borde. Desciende. Bien. Bueno, un lindo paisaje. Es tan hermoso aquí, me pregunto cuántos oasis como este, donde las fuerzas oscuras aún no han llegado, quedan en mi planeta. Bien, vamos a ver qué tenemos que buscar. Conseguimos un colmillo. El ancla es muy pesada y no estoy seguro de que me sea útil. Parece que la mano de la estatua es una especie de palanca, pero está atascado con arena y no me permite tirar de él. El suelo parece como que algo fue enterrado aquí, pero no puedo ver por las raíces.
con las sierras podemos cortar. Definitivamente hay algo enterrado aquí. Necesito encontrar algo para desenterrarlo. Vamos a necesitar algún tipo de pala. Ahí arriba hay algo. ¿Qué hay en el nido? Necesito algo para derribarlo. No tenemos nada. Bueno, acá tampoco hay nada. Ahí está, vamos a avanzar por acá. Y ahí está el río venenoso. Necesito llegar al lado opuesto de alguna manera. Trataré de romper ese viejo árbol. A ver si lo podemos ver con la sierra. Sí. Bien, ya tenemos un puente para cruzar al otro lado. Avanzamos por acá. Eso parece a la entrada a la mina, pero está cerrado. ¿Qué debo hacer? A ver qué tenemos acá. Una pala de jardín. Fichas multicolores. Ahí está. Con eso rompemos esto. Fichas multicolores. Fichas multicolores. Más fichas multicolores. Bueno, eran todas las que necesitábamos. Quizás si coloco una estatuilla con la forma adecuada en la abertura, la puerta se abrirá. Bien. Una onda. Hay algo en el árbol. Incluso me cuelgo, mi peso no será suficiente para doblar la rama. Necesito encontrar algo realmente pesado. Ya tenemos alicates. Las puertas están inmovilizadas. Necesito encontrar una manera de abrirlas. Bien. Lo que vamos a hacer, vamos a volver hacia atrás. Por acá no veo que haya nada, porque lo que está acá arriba lo vamos a bajar con la onda. Conseguimos un cepillo y lo que está enterrado acá lo vamos a desenterrar con la pala de jardín. A ver qué es. Una máscara de buceo. Bien, acá con el cepillo vamos a limpiar la arena. Se abre este brazo y aparecen un sendero de piedras. Dejé caer algo en el agua, tendré que bucear por ello y la búsqueda puede llevar un tiempo. No puedo desbloquear la cadena a mano, necesito algo para cortar los eslabones. Esto tenemos alicates, así que cortamos. Tenemos cadena. Con la máscara de buceo nos metemos en el agua para buscar lo que dejamos caer. Bueno, tenemos que encontrar ciertos elementos y es por tiempo, tenemos menos de 4 minutos. Ancla, cantimplora, cangrejo, botella con una carta, gancho, ánfora. Collar, ancla. Bueno, el ánfora lo encontramos ahí. Ancla. Gancho. Gancho está ahí. Botella con una carta. Par de máscaras, cuerda. Par de máscaras tenemos. Una acá, necesito encontrar la segunda máscara. Una perla que no sé para qué es. Bueno, collar. Botas. Vamos a buscar cuidadosamente. Tenemos ancla. Botella con una carta. El reloj estaba acá. Cuerda. Cangrejo. El cangrejo estaba por acá abajo. Si no vi mal. El cangrejo no es fácil de atrapar, necesito distraerlo con algo. ¿Con qué lo podemos distraer? Estrella de mar. Barco, acá está. Cantimplora. Par de máscaras, estatuilla de búho.
cantimplora está acá. Bien, el tema es el par de máscaras. Esta llave abre algo, pero no tengo idea de qué es. Tengo 2 minutos todavía. No sé estas perlas para qué son. El collar está roto, tengo que encontrar las que más me faltan. Ahora sí. Faltan gemas todavía. Bien, no sé cuánto tiempo me queda ni qué abro con esta llave. Cangrejo, botas, par de máscaras, estatuilla de búho. Hay algo en el cráneo, debo abrirlo con algo afilado. Será con la espada. Perfecto, para el collar. El collar ya está. Entonces para el cangrejo. Sí, perfecto. Bien. Botas, par de máscaras, estatuilla de búho. ...50 segundos me quedan. Ah, la llave esta abre esta valija. Tenemos el par de máscaras. Este aplique, abre esto, estatuilla de búho, me faltan las botas nada más. Acá hay una, ¿y dónde estará la otra? Vamos a cerrar la escena. Pido una pista antes que se me termine el tiempo. Ahí está la bota. Me sacó. Bueno, lo tengo que hacer de vuelta. Astrolabio, gramófono. Gramófono está acá. Brújula, acá está. Cáliz, acá está. Catalejo, estaba por acá. Bueno, no lo veo. Juego de llaves. El juego de llaves estaba metido acá adentro. Así que vamos a hacer así. Ahí está. Caja con botellas. Es esta de acá, pero me falta. Mina naval, candelero, candelabro. Mina naval. Catalejo. Esto va acá. Estatuilla de ciervo. Catalejo, yo lo había visto el catalejo por algún lado. Cráneo. Jarra. Hueso, hueso acá está. Oro. Caballo de mar, ahí está. Caja con botellas. Jarra, caja con botellas y astrolabio. Acá hay una botella. Me está faltando una. Catalejo. Jarra. Astrolabio y caja con botellas. Ahora tenemos tiempo suficiente. Vamos a buscar. Acá hay una botella. Perfecto, la caja con botella ya la tenemos cubierta. Me falta solamente el astrolabio. Creo que es esto. Bien, ya está. Ahora sí. Conseguimos la estatuilla de búho. Bien, a ver qué tenemos por acá. Acá va esto. Bueno, a ver, nos falta algo acá.
No funciona, parece que faltan algunas fichas. Ya conseguiremos las fichas que faltan. Hay algo en el árbol, incluso si me cuelgo. Claro, para esto tenemos que buscar el ancla, porque necesitamos algo pesado. El ancla estaba acá. Le ponemos la cadena y la llevamos. Venimos por acá y por acá. Colocamos la cadena y a ver qué nos da. Tenemos fichas multicolores y se necesita una cuchara de miel. Bueno, habría que buscar una cuchara de miel. Vamos a venir acá, poner las fichas. A ver qué tenemos que hacer. Dice, coloque cada ficha cerca del botón del mismo color. Use estos botones para seleccionar una ruta y mueva las fichas presionando el botón de la derecha. Bien, vemos que se mueven con determinadas rutas. Ok. El amarillo está ahí. Bueno, el azul y el amarillo los tenemos donde tienen que estar. Ahora tengo que ubicar el rojo de alguna manera. Vamos a llevar naranja para arriba. Tengo el verde y el naranja. Vamos a hacer así. Yo necesito poner el naranja delante del rojo, están bien. Bueno, vamos a mover esto acá, a ver. Bien. Ok, estos tres los tengo donde tienen que estar. Bien, vamos a ubicar esos tres. No, los tengo al revés. Los tengo al revés. Ahí los di vuelta. Los tengo amarillo y verde también. El rojo me quedó fuera de lugar. Bien, me queda solamente poner el naranja. Thank you.
A ver cómo puedo hacer. Bueno. Todo lo voy a dejar donde estaba. Bien. Los tengo al revés. Casi lo tengo, tengo que tener un poco de paciencia. Bien, esto lo tengo bien. Ahora me queda ubicado en naranja, lo que ya me había pasado antes. Bueno, ¿cómo voy a hacer? Bueno, vamos a correr un lugar en naranja para trabajar con el rojo. Creo que ahí ya estoy. No, me equivoqué. Tengo que esperar un poco. Ahí está. Ahora sí. Ya está. Ahora me quedo ubicarnos, nada más. Bien, listo. Costó un poquito, pero lo hicimos. A ver qué me da acá. Se abre la puerta de la mina. A ver qué tenemos acá. Qué montón de 100 pies desagradables. Necesito atraerlos con algo dulce. El botón está demasiado alto. No puedo alcanzarlo con nada. Tengo que intentar derribarlo más abajo. Ahí está. Voy a alcanzar el botón con algo largo. A ver qué tenemos acá. Cada lanza debe tener un mango en forma de colmillo. Para eso son estos colmillos que estoy juntando acá. Bueno, es evidente que necesito algo acá para estos 100 pies que no lo tengo. Una cuchara de miel. Vamos a pedir una pista. Acá estamos. Bien. Necesito encontrar algo para sacar el colmillo. Bien. Pata de esqueleto. Con la pata de esqueleto que me pedía algo largo, creo que puedo tocar el botón acá de la mina. No. Bueno, voy a tener que seguir usando pistas. No me queda otra. Acá hay algo más. Bueno, a ver qué trajimos. Cuchara de miel, perfecto. Entonces venimos acá. Acá hay miel. Conseguimos la miel con la cuchara. Venimos a la mina.
Con la miel vamos a traer los 100 pies desagradables. Bueno, a ver qué nos da. Un colmillo y un forceps dental. Con el forceps dental vamos a conseguir el colmillo que nos falta. Era por acá. Ahí está. Sacamos el otro colmillo. Bien, ya tenemos 6. Entonces, volvemos a la mina. Colocamos los mangos de colmillo y a ver qué hay que hacer acá. Dice, algunas lanzas están bloqueando las otras. Saca todas las lanzas una por una. Es bastante sencillo esto si uno es observador. Esta lanza sale. No. Esta es la primera que sale. Perfecto. Después sale esta. Sacamos esta. Una vez que uno encuentra la primera, ya después es fácil. Bien, conseguimos una lanza más grande, con la cual creo que tocamos este botón. Exactamente. Se mueve un mecanismo, se abre este pozo. Bien, tenemos otro minijuego de estos que suelen aparecer acá. Hacemos una rueda, la ponemos en la carretilla y la sacamos. Conseguimos una garrafa de nitrógeno. No puedo bajar la palanca con las manos, es demasiado pesada, necesito pensar en otra forma. Bien. Tenemos una cuerda. Supongo que con esto bajaremos la palanca. Bueno. Hace falta algo más además de la cuerda. Ahí está. Para arrancar el mecanismo necesito una manivela. Tenemos una piedra. Necesito algo para arriba de ese detalle. Lo tenemos con la piedra. Tenemos una parte de mosaico. Esto se coloca acá. Bien, nos falta una pieza más, así que vamos a seguir buscando. Acá tenemos una manivela que la colocamos acá, accionamos esto y tenemos la pieza que nos falta. Vamos a venir acá. Bueno, ahora qué hay que hacer acá. Cambia las partes del mosaico para que las superiores se ajusten a las inferiores. Es bastante sencillo. Esto estaba acá. Bien, ya está. La batería del martillo neumático probablemente se encuentre en otro lugar. Sin ella no funcionará. Conseguimos una llave. La batería, pensé que era esto. Pero no. Abrimos esto. Y conseguimos la batería. Bien, tenemos un martillo neumático. Es mi rario, necesito encontrar un martillo y romper una pieza. Quedamos con el martillo. Antes de recoger el mirrario, necesito enfriarlo con nitrógeno. Esas fueron las instrucciones de Albert. Justo tenemos el nitrógeno acá. Bien, tenemos el mirrario. Vamos a volver con Albert. Vemos que la chica vuelve corriendo. Upa, se encontró con el tío. Alice, no puedes escapar. Alice está sorprendida. No puedes escapar. Aunque aparece la oscuridad. Toma a varios como zombies. Ahí somete también al otro con el... con la oscuridad.
Bueno, la chica se escapa, igual corriendo. Y saca el pájaro de fuego. Claro, que derriba el tronco. Con eso se libra de los que la perseguían. Se va contenta. Alice, entonces, ¿tuviste éxito? Sí, Albert. Pero como debería haber esperado, tuve que enfrentar a fuerzas oscuras con Colin a la cabeza. Si no fuera por el río venenoso, me habrían atrapado. Parece que es lo único que les impide invadir tus tierras. Ah, sí, el libro contiene registro de uno de nuestros antepasados. La mujer escribió que, tropezando accidentalmente con el templo, se le ocurrió adivinar que el veneno que rezumaba de las serpientes en la cabeza de la gorgona afecta a la oscuridad y a las personas reprimidas por ella de una manera interesante. Aunque sea por un momento, hace que las personas vuelvan a ser anterior, como si estuvieran repeliendo la posesión de oscuridad. Con este descubrimiento alentador, la principal dificultad se hizo evidente. El veneno que goteaba del cuerpo dormido de Gorgona comenzó a perder sus propiedades en poco tiempo y ya no tenía el poder de liberar a las mentes afectadas. Se necesitaba un veneno fresco, el que exudaba directamente de las serpientes de la cabeza de la Gorgona. ¿Y cómo lo obtenemos? Solo si permitimos que el espíritu de la Gorgona se vuelva a conectar con su cuerpo. Y esto, mis amigos, es muy peligroso. Estoy lista para correr el riesgo. Tengo tantas ganas de tener un recurso que obliga a la oscuridad a retirarse. Bueno, necesitaremos ser astutos. Junto antes de encerrar el espíritu y el cuerpo de la Gorgona en la trampa preparada, cortaremos una de las serpientes venenosas de la cabeza de la Gorgona. Es extremadamente difícil herir a la Gorgona, pero esta espada que encontramos aquí creo que podría ser el truco. Sí, no será fácil. Tan pronto como el espíritu se reúna con su cuerpo de piedra, tendré que ser rápido y cortarle la cabeza a una serpiente. Después de eso, usted y Roger verterán inmediatamente la aleación preparada. Sí, este será nuestro plan. Aunque difícil de lograr, pero debemos apurarnos. El sol casi ha llegado al horizonte. Albert, ¿y mis amigos petrificados los ayudaremos? Lo siento, Alice. He estado luchando contra este problema durante años. Creo que ya no se les puede ayudar. Bien, tenemos la espada especial y tenemos que detener a la Gorgona. Así que vamos a ir a su templo. Era por acá. No, por acá no era, era ¿dónde era? Ahí. Bien, venimos por acá. Bajamos. Lo que tengo que hacer primero es poner el Mirrarium acá. Ahora todo lo que nos queda es retirar el Mirrarium y el metal. Bien, apareció una cinemática. El sol está poniéndose, mis amigos. Me temo que nos estamos quedando sin tiempo. El sol casi está puesto. La chica acelera el proceso. Con el pájaro de fuego. Alice, ven, baja rápido. Debes atraer a la Gorgona al lugar correcto. Bien, la chica baja con la espada en la mano. La están esperando preparados. El sol se acaba de poner. Viene el espíritu de la Gorgona. Creo que el espíritu se metió en el cuerpo petrificado. La chica espera preparada con la espada.
y aparece la Gorgona. Bien, le cortó una de las cabezas de serpiente. Perfecto. La Gorgona ríe. Tú otra vez, ¿qué vas a hacer, querida? ¿Cómo planeas pelear conmigo? Prepárate para morir. Bueno. Tenemos que estar esperando que esté en el lugar justo y ahí le tiran el Mirrarium. ¡No! ¡No! Y bueno, queda la Gorgona petrificada en Mirrarium. Y ahí quedó como una estatua. Logramos derrotar a la Gorgona y continuamos viviendo nuestras vidas en una oscuridad protegida del poder y el cautiverio de las fuerzas oscuras. En una ciudad, no una oscuridad. Bien. Alice, habiendo obtenido el veneno de la serpiente, fue al lado oscuro con la esperanza de salvar a su tío. Espero que tenga éxito. Bien, y con esto se termina la aventura principal. Bien, hasta acá llegamos con el video de hoy, espero que os haya gustado. No se olviden de darle like y suscribirse a cada vez si no están suscriptos. Hay un montón de contenido muy interesante. Hasta el próximo video y ¡chau!